Gente, un poquito de Breath of the Wild. Nos habíamos pasado el tutorial, ahora estábamos en el pueblo Kakariko y nos iban a dar esa buena info de cómo, de qué tenemos que hacer, la historia y toda esa shit. Vamos de una. Modo chill, calmadito, tal. Un saludo para los de YouTube. Let's do this shit, ¿no? Estamos aquí en el pueblito y tal. A ver. Está guapo el pueblo, no lo voy a negar. Pero no es Kakariko de Ocarina of Time, ¿no, gente? En plan, no quiero tirar mierda a nadie, pero... no se parece mucho. ¿Dónde está el molino? ¿Dónde está el molino? Está guapo. ¡Hola, buen día! ¿Quién eres tú? Esta casa es de Impa, ya, de ahí voy a ir. No puede ser. ¿Tienes una piedra shaker? Entonces tú eres... Sí, soy un streamer llamado Joja. Disculpa que hayamos sido tan groseros. No te había reconocido, pero ahora que lo recuerdo, Impa nos había puesto al tanto. Adelante, entra. Bueno, pues a ver si te acuerdas de la movida, que no tenga que estar yo aquí recordándotelo y tal. ¿Qué va con lag? Va a 15 FPS, ¿qué decís, gente? Tiene tirones, tuvo tirones mientras bajábamos por ahí, la verdad que sí. Por aquí, cuando estábamos bajando, sí que iba con tirones, pero no me va... O sea, quiero decir... Era cosa de la consola, del game, ¿sabes? A mí me va de puta madre. ¿Va bien o no? ¿O es fácil, gente? No me vaciléis con estas cosas, que me pongo nervioso. Sí, ¿no? Va de super puta madre, joder. Va bien, gente. No me asustéis, joder. De super puta, let's go. ¡Hola, buen día! ¡Ni es mi waifu, gente! ¡Un hombre! ¿Pero qué llevas ahí? Eso es una piedra seca. Significa que tú eres el tal, esto, eres el chico del que siempre habla la abuela. Sabía tu nombre, pero ahora no me sale. No se me da muy bien hablar y esas cosas. ¿Ves cómo es mi waifu, gente? Yo soy esto... Me llamo Pei. Elfa, gente. Mi nombre al menos sí soy capaz de decirlo, solo faltaría. La abuela te ha estado esperando desde que yo era una enana. Pasa, pasa, se alegrará de verte después de tantos años. Y toda mi peña va igual. No me quiere mirar la cara, gente. Es full Ugu. Estás engañando a Judy. Judy nunca me quiso, gente. Veo que por fin has despertado. Así es. Ha pasado tanto tiempo, Link. Soy un poco más vieja que cuando nos conocimos. Dime, ¿me recuerdas? No. Modo historia. Oh. Oh. ¿Qué ocurre? Me miras como si fuera una desconocida. Soy yo, Impa, por lo menos te acordarás de mi name, ¿no? Oh. Ya veo que has perdido todos tus recuerdos como nos temíamos. Esto complica un poco las cosas, aunque quizá para ti haya sido una bendición. Acércate, Link, por favor. Cuidado. Oh. Han pasado 100 años. Y aún así recuerdo como si fuera ayer el día que el reino de Hyrule fue destruido por el gran cataclismo. Estabas gravemente herido y te sumimos en un retargo sagrado por orden de la princesa Zelda. Entonces ella fue a enfrentarse a Ganon sola. Me dejó un mensaje, te estaba esperando para decírtelo. Pero no vayamos tan rápido, la Zelda lo arriesgó todo para dejarte este mensaje porque confiaba en ti. Antes de decírmelo, debes estar preparado para poner tu vida en peligro. Cuidado, muchas gracias. Por ellos, es importante que primero recuperes tus recuerdos y conozcas la verdad. Cuando estés listo para escuchar el mensaje, házmelo saber. ¿Y qué tengo que hacer, man? ¿Te sientes preparado para afrontar tu destino? Hombre, no. Incluso en tus recuerdos sigues siendo el joven valiente y noble que defendía la justicia y tal. Ya que has perdido los recuerdos, te voy a contar la movida. Luego. Hace mucho tiempo... En el reino de Hyrule. La historia de la familia real de Hyrule es también la del cataclismo, responsable fue Ganon. Es un ser que reaparece cada cierto tiempo desde los inmemoriales.
La historia se repite una y otra vez. Y en cada ocasión, un héroe devuelve la paz al mundo. Cuenta siempre con la ayuda de una princesa, por cuyas venas corre la sangre de la diosa. Así transcurrió el tiempo incesantemente, marcado por los momentos en que Ganon era derrotado. Manuel, ¿qué hacéis? Gente, muchas gracias a todos por los... Los hechos que voy a relatarte se produjeron en un pasado muy remoto, hace 10.000 años. Por aquel entonces, Hyrule atravesaba un momento de plenitud. Su cultura era increíblemente avanzada, tanto que ni siquiera los monstruos suponían una amenaza para las gentes del reino. Los ciudadanos decidieron emplear su avanzada tecnología para crear ciertos artefactos. De ese modo, si volviese a producirse el cataclismo, resultarían útiles para el héroe y la princesa. Construyeron 4 grandes bestias divinas, diseñadas para ser controladas por 4 elegidos. Let's go. También crearon soldados mecánicos denominados guardianes, quienes poseían voluntad propia. Para controlar a las bestias divinas, eligieron a 4 valientes cuyo talento no tenía parangón. Y de este modo se puso en marcha el plan para plantar cara a Ganon. Sí, ya me lo he pasado antes. Cuando Ganon resurgió de nuevo para reducir Hyrule a cenizas, los 4 le plantaron cara, luchando al lado del héroe y de la princesa. ¡Ole! Si bien los guardianes tenían un tamaño más modesto, eran suficientes para defender al héroe. Las enormes bestias divinas atacaron sin piedad, mermando las fuerzas de tan temible enemigo. Y cuando el héroe que blandía la espada destructora del mal asestó el golpe final, la princesa, que había heredado el poder sagrado, confinó al enemigo a una prisión. Let's go. No, gente, estoy con la Switch. Estoy con la Switch. Lo he reconfigurado para los que estáis en Twitch. He reconfigurado el stream para sacarle un poco de más de calidad. En YouTube se debería ver bien porque lo estoy grabando sin pérdida. Pero en Twitch lo he retocado un poquito. Libera las 4 bestias divinas, básicamente. JUJ que já te interesse um ruego. Esta em Early Access se lama Survivalst. Invisible Strain está a menos de $5, me parece, e algo similar ao Kenshi. Muchas gracias, tronco, por esa sugerencia. La chequearé. Muchas gracias por esos 150 bitiños. Vamos a darle caña a esto. Que por cierto, puedo ahora invocar a... No he leído una shit. Vaya, aquí hay 4 bestias divinas. Cada bestia divina es como, digamos, el ídolo de una de las tribus del Hyrule. Y pues que ahí está la situación de cada una. Que vayas para allá antes de ir a matar a Ganon, porque si lo haces, las bestias te ayudarán en tu pelea contra Ganon, básicamente. Princesa Zelda la dejó en tu custodia para que te guiara a menudo contratiempo. Deberías visitar el laboratorio de la aldea Italia. Allí encontrarás a alguien que puede repararla. Entendido. Pues vamos para Italia de uno. Para Italia el sitio, no el país. Esta es la última esperanza de Zelda. No puedes rendirte. Dale caña y tal. Habla con Impa. Ojo el pendiente que se lleva el Link, ¿eh? Cuidado. Pendientito de malhechor, gente. Cuidado, waifu. Guau. Hola, buen día. ¿Qué haces aquí a estas horas? Cuando cae la noche, una magia oscura se apodera de estas tierras. Ve con mucho cuidado. Ve tú con mucho cuidado. Ve, pa' y cuidado.
Italia. Es buena esa gente. Esta es Epona, ¿no? ¿No? Me molaría pillar a Epona y Domestic Shit. La vamos a hacer ahora, de hecho, podríamos hacerlo. Lo que sí que me molaría es descubrir todo el mapa. En plan, ir a todas las zonas y descubrir todo. ¿Sabes? Todo el mapa del juego. Entonces, vamos a volver hacia el establo anterior. Aquí supongo que habrá quests, pero quiero pillar a Epona. Y ya con lo que sea vamos a Italia. Este caballo, man, está tontito, ¿no? Hay que cuidarlo y todo. No va así. En la ciudad igual no corre. No quiere correr. Tranquilo, man. ¿Cómo se llamaba este caballo? Jalloso, ¿no? Jalloso. Dale un poquito de ritmo, ¿no? Un poquito de ritmo, Jalloso. No quiere correr. Ahora. Sí, Italia va a estar en el vídeo chopeadito. Eso, relax, sin duda. Mira, chequéame esta, bro. Ah, no he atropellado ninguno. Eso. A ver si localizamos por aquí la torre del mapa. O sea, la torre que desvela el mapa. Desvelamos el mapa y pillamos a Epona, que quiero ir con Epona, ya que me compré el puto amigo, gente. Vamos a hacer todas las tribus. Eso es como un contenido básico. Este caballo aún está por domar. Sí, es un poco shit este caballo. Pero bueno, es lo que hay. Se recupera rápido esta mierda. Sí, hay más cosas también que consigues con amigos, pero tampoco le meto mucha importancia, ¿sabes? Más que nada porque no se la doy, tampoco. El de Twilight Princess es el único Zelda. Bueno, en 3D nunca me lo pasé. O sea, es el único Zelda en 3D que no me he pasado. Que empecé. El siguiente tampoco. El siguiente ni lo toqué. El del mundo volador este. Y sé que puedes conseguir al lobo del Twilight Princess, pero para eso molaría pasarse el Twilight Princess, ¿sabes? Que el Twilight Princess es muy de... Es muy de... Muy rollo emo, ¿no? Es como vuelta a la oscuridad. Y aparte me tocó en una época que yo no tenía guita para comprar videogames. Y ya era lo suficientemente mayor como para que mis padres me dijeran: oye, bro, búscate, cómpratelo tú. Entonces, pues toda esa generación de la Wii, GameCube, me la pillé cuando fui a la uni. Espero que un día você compre seu boné polo, jajaja. ¿Seu boné polo? ¿Qué es el boné polo? La gorra de polo, es lo que me estás diciendo. Gente, voy a activar el shit. Ah, mierda, claro, que hay que usar el otro. Yo creo que Twilight Princess es mejor que el Ocarina. Supongo que la nostalgia afecta más de lo que crees, man. Porque para mí es Ocarina también por nostalgia. Un momento. La gorra de polo, sí, ya me la he pillado. Chequeé el stream anterior. ¿Man? Let's go. ¡Eh! ¿Que tengo que ir a buscar a Epona a mano? No, tío. Sí, ahora quiero volver al otro mando. Tengo que ir a buscar a Epona. Pues volvemos a por Epona, gente. La movida es, ¿cómo atravesamos ese...? Lo dejamos al otro lado del cañón este. Ese cañón de ahí. Está al otro lado. ¿Creéis que sigue ahí? Ese no es el amigo, sí que es el amigo, gente. Si ayer lo usé, es este. Chequéate el cap de ayer, man. 100%, ¿eh? Toma un guantazo. Escudo de soldado. Pues voy a tirar esta.
Creo que solo se puede hacer una vez. No puede ser, gente. Vamos a ir a buscar a Epona, ¿eh? La dejé allá, al otro lado. No me sale en el mapa. La dejé por aquí. Por aquí. Pasa que el caballo no puede atravesar eso. Igual de por el otro lado sí que puede. Joder, pues me interesa, ¿eh? Y el... Ahí está el de este. Después vamos para allá. Un poco bajona ir para atrás, pero... La que hay. Tienes horario regular de directo en algún sitio avisas. Normalmente suelo avisar por Twitter en el momento y por Discord. Y de un día para otro suelo avisar. Los fines de semana suelo streamear viernes, sábado y domingo a partir de las 8:30. Con alguna excepción, pero por lo general me puedes encontrar streameando eso. De 6:30 a 10:30. Sin fallo. Como mínimo, vaya. Y algún que otro martes. Pona no va a salir, tienes que guardar y cargar partida hasta que salga. ¿En serio? Si ayer salió, muchas gracias David por ese premio a Sagittari. Segundo mes con el tier 1. Disfruta el juego, en eso estamos, man. La verdad que es jugardo. Disfruta el juego, man. Por allí la había dejado, tío. Sí que se puede atravesar con el caballo. No está ni de palo, ¿no? No está, gente. Tienes que cargar y guardar y luego registrarla en la vaina de los caballos para poder usarla cuando quieras. O sea, guardar y cargar. A ver, vamos a hacer eso que me decís. Guardar y cargar. El amigo tiene una probabilidad de darte de Epona. O sea, que en el primer try hemos tenido mucha suerte, ¿o qué? Es lo que me queréis decir. Tenías que cargar primero. Y ahora guardar. Entonces. Pues vuelvo a guardar, bro. No os rayéis. Suena a truco de cuando jugabas la Game Boy, tío. A ver. Se supone, me habéis dicho que solamente se puede usar una vez al día. Entonces, no sé cómo... No, ¿no? Antes de que usaras el amigo. Vale, entiendo lo que me estáis diciendo. Entiendo. En plan, no guardar después de usarlo para que no pase esto. Justina Alfazo, van a ver apuestas en el Zeudina. Nah, no va a haber apuestas. Muchas gracias por esos dos pavens. Entiendo lo que me decís. Para que no registre que he usado el amigo, ¿no? Vale, vale, vale. Tomo nota. Por hoy ya está. Pero tomo nota. Tampoco pasa nada. O sea, si sale Epona, sale Epona, ¿sabes? Ha salido una vez. Mientras, pues tiramos de Hayos un poco. Vamos a ir a descubrir ese sitio. ¿No tienes una partida antes de la charla? Sí, la de antes de hablar con... Nah, vamos así, gente, no rayéis. Al siguiente, sin problema. Muchas gracias, Mati, por ese prime. Cambia la hora de la consola. Eso es muy tryhard, gente. Vamos a jugar. Eso lo hace la peña con el Animal Crossing, ¿no? En plan, adelanta las horas y todo eso. Sí, sí, va a salir videito. Va a ser una serie larga, ¿eh, gente? Me lo voy a tomar con mucha calma. Este video game. Puente de sostenido y tal. También podemos tener más caballos, aparte de Epona y Hayoshi. Sí, sí, se subirá para Jujalaj. De hecho, ya lo estás viendo en Jujalaj ahora mismo.
normalmente casi todo lo que suelo hacer en stream lo subo después a Jujalag en YouTube. Y ahora que el diseño gráfico es mi pasión, gente, habéis visto mis habilidades con las miniaturas, que la verdad me hace ilusión, en plan, diseñar las miniaturas, está guapo. La de Kenshi, el primer capítulo, bueno, que es el 5 técnicamente. Estuvo un buen ratico, para hacerla, quedó guapo. Mejor que el original, tío, que tenía pensado hacer, que era ahí una captura de pantalla sin más, tío. Está guapo, está guapo. El Juja buscándose la vida, ¿no? Internet y tal. Número 1. Entiendo que hay que atravesar esta ship para ir a la torre de control esa. De todas formas, el pueblo no creo que esté por aquí, ¿no? Estaba más hacia otro lado. Aunque sí que estaba en una colina. Porque recuerdo una misión en la que tienes que transportar un fuego azul. Y era una colina, en plan una montaña, hacía viento y se te apagaba la shit. ¿Y este man aquí? Hola, buen día. Hostia, nos saluda, ¿eh? Mírate, se nota que estás en forma y se ve que tienes experiencia con el arco y la espada, que sí. ¿Te gustaría unirte al clan Giga? El clan Giga son malos. Bueno, no son tan malos realmente, son un poco pringados. ¿El clan Giga? ¿Cómo? Nunca habías oído hablar del clan Giga. ¿Acaso has estado viviendo en una cueva? Está bien, supongo que tendré que contártelo todo. Somos un grupo de hábiles guerreros reunidos por el inteligente maestro Koh para eliminar al odioso héroe. Fíjate por dónde lo tengo justo delante de mis narices. No te irás de aquí con vida. Esto está guay. La primera vez que lo ves es como... ¿What? ¿Cómo que quieres pelea, man? ¿Cómo saltaba? Primero que todo. No, primero que todo. No, no, sí, primero que todo. Unas setitas, bro. ¿Y qué tengo equipado? Me apetece un poco de espada, la verdad. Me vas a poner este escudo, el del amigo. ¿Cómo saltaba de esta shit? No, así no, man. Había algo para saltar aquí. Así tampoco. Espérate un momentito, man, que estoy aquí probando, ¿no? Ahí. Vale. Ahí estaría, man. Al clan Giga y tal. Hostia, me ha reventado, que flipas. Por no saber hacer parries, gente. Ningún problema, setitas para adentro. Esto es un poco raro, en verdad. Y ya estaría. Easy kill. Rebanadora, una voz. Y las rupias y tal. Y un poco de banana, ¿no? Y ya estaría. Si usas las crucetas. Sí, sí, conozco. Pasa que. La movida de las crucetas es que sí que te. Ah, pues sí que pausa el tiempo, vale. Sin más. Las intentaré usar más a menudo. Pero es un poco raro porque tienes que cambiar la disposición de los... ¿Sabes? O sea, mi... La lógica... O sea, lo que me pide es usar la cruceta con la mano derecha. En verdad no debería usarla con la mano derecha. La uso con la mano izquierda. O sea, debería usarla con la mano izquierda, no con la derecha. Entonces, como lo mío es usar la derecha ahora mismo y dejar la izquierda ahí para el joystick, me va instintivamente la mano para el start. Sin más, modo Juja contándote su puta vida, ¿sabes? ¿Dónde está la torre, men? ¿Manín? Está ahí arriba. Para. Vamos a por la torre, primero que todo, ¿eh? Buah, está muy lejos. Hay que cruzar allá, de una, ¿no?
¿Puedo saltar el caballo? Ni de coño. Igual sudo, de dar toda la vuelta, la verdad. Chequear nuestras skills, gente. Es que está ahí al lado, joder. Me va a llevar el viento para... Vamos a ir caminando. Se podía llamar, ¿no? Con el... ¿Y ese man ahí? Man. Auxilio. Pensaba que lo iba a saltar, tío. Hasta salté yo en la vida real. Es buff. Overkill, que flipas, ¿no? Easy. De nada, man. No tendrás un dinero. Mira, ahí viene el caballo, de puta madre. Soy bastante apañada y normalmente no me dejo intimidar, pero esta vez la situación me ha superado. Por favor, acepta esta pequeña muestra de aprecio. De puta madre. Sí, sí, se va tapándose la cara la piba. ¡Let's go! Cuidado. Es por ahí. Cayó sobró. Sí. No nos dan, son tontitos los enemigos. Allí arriba es. Muchas gracias, Kurogami 13, por regalar esos 5 subs, tronco. Agradecido con el Kurogami, man. Muchas gracias. Me dijo Gugu. ¿Quién me dijo Gugu? ¿A quién le dije Gugu? Se ve que hay un acceso fácil por ahí. En serio, muchas gracias, tronco. Hola, buen día. De una, ¿no? Aquí nos podemos quedar con mi colega la cabra. Esto entiendo que hay que arderlo. No necesariamente. Sí, necesariamente. Mierda. Hay que ponerse lo de las flechas aquí, no hay otra. Espero que por estar lloviendo no haya problema. ¿Qué está pasando? Ah, no hay fallo. Que arda esa shit. Esto irá a paso relax y en principio es el próximo game a chopear. Es la main serie, por decirlo así de alguna manera. Estaré subiendo también Kenshi y Lolillo. Lolillo también acabará en su reloj, pero no de la misma forma. No quiero saltar porque no sé si llego. Supongo que sí porque he subido la estamina. Pero... A ver. Da miedo esta shit. Estás ahí que es igual, que no. Kouga, bro. Hasta que arda. Es que lo muevo con el izquierdo y debo moverlo con el derecho, joder. ¿Man? ¿No se ve más o qué? Esto. Aún me estoy haciendo los controles, gente. Ahí estaría. Hasta que arda, gente. Si apuntas con el arco y usas la cruceta, ¿eh? Sí. Vale, vale. Puta madre. Muchas gracias, man. ¡Go! Alta F, ¿no, gente? ¿Por dónde se subía? Por aquí. Alta F, gente. Pensaba que ya había llegado. ¿Cómo que no hace falta quemarlo? Sí que hace falta quemarlo, ¿no? Si no, no podemos subir.
No se puede usar la espada aquí, entiendo. ¿O sí? A ver un momento. No se puede usar la espada aquí. Let's go. Podemos descansar aquí. Y para arriba. Muchas gracias, Juarcas, por ese Prime. Tiene un recorrido para que no haga falta quemarlo. Bueno, tío, pero lo quemamos y acabamos antes, ¿no? ¿O qué? Y a mí el Vegas. Bueno, usando un poquito las mecánicas del juego y eso. Ya os digo, gente, voy a jugar a mi rollo. No rayarse. Muchas gracias, Javi el Sucio, por ese Prime. Y ya estaría. Es quemar ese y fuera. Man. Si lo quemo aquí ya vale, ¿no? Es la última flecha, gente. No la quiero liar otra vez. Hostia, igual se puede subir por aquí, ¿o qué? Tiene toda la pinta, en verdad. Let's go. No, porque no hay acceso. Tiene que ser por ahí. Y en verdad vamos justos de esta mina, ¿eh? Vamos justos los cojones, llevamos bien. Me guardo la última. Si es la leyenda de Zelda, ¿dónde está Zelda? Buen argumento, la verdad. Se supone, o cuentan los rumores, que el próximo Breath of the Wild, o sea, la secuela de este game, va a tener más protagonismo Zelda, o eso es lo que se comenta. La verdad estaría guay. Sería como... un punto de vista distinto, ¿sabes? Estaría guapo. Zelda Thick. Nah, gente, yo soy Pi Team. Pi todo el rato. Ahí está. Aldea Kakariko. Y deberían darnos acceso... No, espérate. Un momento. Sí, esta es la aldea donde tenemos que ir. Pensaba que me había marcado ya lo... la quest de... de las tribus, pero no. ¿Dónde tengo las quests? No hay un menú de quest aquí. Esta es la misión de quest. Pero vamos a hacer esta. Vamos a ir haciendo las... o sea, vamos a hacer unas cuantas misiones, no las míticas. Mira, ahí está el pueblo, de hecho. No llegamos volando ni volando. Además, el viento está en contra, ¿no? Pero por intentarlo, gente... está brutal el game. ¿Es el shit? Ah, es un santuario. De uno, ¿no? A donde caiga, gente. Eso. Los spoilers, gente, en plan... a ver... entiendo que es un juego, entre comillas, viejo. Y pues da juego hacer spoilers o lo que sea. Pero más que nada pensar en la peña que lo estaba viendo por primera vez, ¿vale? Si haces un spoiler en plan, pues este resulta que hace cual movida, pues tampoco pasa nada. Pero si me dices algo... o sea, quizá no fue un spoiler muy grande lo que dijo este tío, pero... pero sí que es un poco... de hecho, ni siquiera era un spoiler, porque era mentira. O sea, no es cierto, pero de todas formas, eso. Lo vi un poco innecesario decir eso, gente. Yo os digo, no fue perma, pero bueno. Si me sigues viendo, bro... pues te ha tocado a ti. Hay normas.
Al final sí que nos ha dado para volar. Aldea Hatelia. ¿Qué me atacas, bro? ¿Quién anda ahí a estas horas? Es por la mañana, bro. ¿Que no te levantas o qué? Detente o identifícate. Mi nombre es un streamer llamado Juja. Anda. Me había fijado en que también eres Hylian. Perdona. Son tiempos difíciles y hay que estar siempre alerta. Puedes entrar, supongo que estás de paso, ¿no? Las tiendas de la aldea podrás abastecerte para tu viaje y en la posada podrás descansar. ¡Obrigado! La música fue ten, ¿no, gente? Aquí sé que se puede comprar ropa. Y es lo que voy a hacer ahora mismo. Copearme unas buenas pintas. Aquí era, ¿no? Ah, esto es para teñirte el pelo y movidas así. Mira, está aquí este men. Hola, buen día. Crea estilo y tiñe tu atuendo según tu propio temperamento. Bienvenido al soplo de color. Gracias. Aquí toja por ese premio. Dispones de los ingredientes tal y nuestras tarifas son a lo mejor 20 rupias por cada servicio. A ver. Me va a teñir la ropa. Sí. El estilo hateliano, hateliano, consiste en teñir de golpe todo el cuerpo. Solo tienes que elegir el color de que quieres teñir tu ropa o cámbiate y ponte aquello que quieras teñir. ¿Sí? Venga, de una. Voy a ir de negro. Swaggy de negro, gente. Como voy ahora mismo vestido. Para teñir de ese color te hacen falta ingredientes. De verde estaría bien también, pero sé que hay un... Hostia, ¿ahora dónde? ¿Los tintes qué es? ¿Qué es? ¿Coger cosas y hacer tintes o...? Esta gente aquí, sin más, bro. Este hombre tiene aquí un negocio y tienes ahí el bebé durmiendo, en fin. A ver, Juja, ¿no será este el puto juegazo de la década, no? Más bien. Hola, buen día. No hay nada para robar aquí. No. Sé que hay una tienda de ropa, joder, vamos a chequear. ¿Será esta la tienda de ropa? Hola, buen día. Eres un cliente, ¿no? Pues sí. Ajá. Teñirte las vestimentas. Es el mismo sitio, joder. Que como viste vive fuera, pensaba que era otro sitio. Tiene pinta de Potter y tal. Vuelves ahí. Este sí que es más como Kakariko, ¿sabes? Esto sí que me lo imagino más. Tienda de ropa, tienda de ropa, tienda de ropa. Buenas shits, ¿no? Capucha y liana, gente. Swaggy, que flipas. ¿Y esta Shia? Casco iliano, muy emperador. No, esto no me gusta. Esta no está mal, en verdad. Casaca forrada y tal. Este bastante suagerífico, la verdad. Este está guay. La túnica esta, me la copeo de una. Será 120 rupias de una, man. De una. Mamita, ¿sabes que puedes fakear cualquiera? Si puedes fakear cualquier amigo con tu móvil, tiene NFC y ponerte el traje. No, no tengo eso. Depende, Zelda. Sin más, vamos a darle sin truquitos, gente. Pero te aprecio los el mensaje, la verdad, y los bits. Me falta una rupia para esta shit. No te puedo josear nada por ahí por una rupia. Hola. Busques ropa o armaduras, en los cuatro vientos tenemos lo necesario. ¿Querías algo? Quiero vender. Dame un segundito, mozo. A ver, gracias por esperar. ¿Qué te gustaría venderme? Pues cualquier movida, en verdad, porque lo único que quiero es... Mira, te voy a vender una rana. No, te voy a vender esto. Sí. Es justo lo que necesito. Gente, ¿cómo se pillan las...? Me voy a copiar esto de uno, ¿no? Hay peinados, ¿verdad? Hay peinados, ¿verdad? ¿Cómo que no?
Me suena, tío. Y entonces igual son objetos de cabeza que son distintos. Mira, bastante facha, la verdad. Sí que me molaría cambiarle el color. Hay un gorro que te cambia el peinado. Claro, claro, me refiero a eso. Es que en plan ir cubierto tampoco me mola mucho, tío. Me molaría cambiar el peinado. ¿No me puedes dar info de...? Cuéntame más. Demuestras gran interés por los teñidos, los chicos de tal. Deja que te explique el procedimiento. Teñido tradicional, nuevos colores a las vestimentas. Antes usábamos para nuestros tintes los ingredientes que nosotros mismos preparábamos, pero con tanto monstruo, salir a buscar ingredientes es arriesgado, así que ahora los clientes han de traer sus propios ingredientes para el teñido. A cambio, rebajamos nuestra tarifa. A propósito, también ofrezco la posibilidad de desteñir la ropa. ¡Sí! Gente, ¿qué necesitamos para el teñir, para ponerlo de negro? Sí, sí, a mí me motiva leer estas cosas. No se sabe, ¿no? En Kakariko venden un peinado. Buah, 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 buah. Igual vamos a Kakariko, ¿no? Estoy en Switch, gente. Cosas del... Pedernales. ¿Qué carajo es un pedernal? Una piedra del río. Sí, ¿no? Cinco objetos del color que quieras. Frutas o cosas que sean de ese color. Serían cinco, o sea, de rojo lo puedo poner, por ejemplo. Pregunto. Vamos a probar. Toma, una patada en la boca, niño. Si lo peines en blanco, objetos blancos. Vale, vale. Ojo con lo que escribes, bro. Ponle tinte. Muchas gracias, David. ¿Es usted gallego? No, no, soy de Perú, soy de Perú. Sí. Así, por ejemplo, lo puedo poner. Me mola este color. Ese es el color. Puedes, puedes elegir los cinco ingredientes. Buena shit. ¿Y ahora? Está guapo. No ha cambiado mucho la movida, pero bueno, ahora por lo menos vamos del mismo color. Me fallan las bambas, gente. El pantalón me mola ahí, pero las bambas no me molan. Son muy cutres, gente. Molaría copiarse unas J. Javier o algo así, ¿sabes? Objetivo, pillar 10 objetos negros. Los podría comprar, en verdad, ¿no? Estás de viaje, te hospedas en tal, ¿no? Si no te alojas es porque no estarás planeando, ni aún no lo sé. Mejor que te olvides del asunto, se soportarían más rivales para conquistar el corazón de... No he dicho nada. Pero aquí ya está todo más tranquilo, pero ahí fuera las cosas continúan revueltas, así que forastero se acerque con ría. Y quiero decir, ¿he dicho ría? ¿Qué forasteros, man? Como tú, sin ir más... O sea, está celoso, ¿no? Mucho kebab también, bro. Pero dime una cosa, no conocerás por casualidad a ría, ¿no? No es que me importe, puedes conocer a quien quieras, pero nada de galanteos. ¿Con qué regalo piensas que se podría contentar Ría, la chica de la posada, con viento fresco? ¿Qué significa eso? Lo pregunto para el amigo de un amigo mío. Hostia, una secundaria. Xenoblade Chronicles 2. Alza la vista del cielo nocturno y localiza las estrellas. Esta es la secundaria. Muchas gracias, Piu, por ese Prime. El amigo de un amigo tal. ¿Podrías preguntarle a Ría de... ¿Queréis que hagamos esta quest? La verdad que no me tira mucho. Me recuerda a la primera quest de Skyrim, esta del pibe que está también enamorado de uno y no sé qué. ¿La hacemos? Vale, pero primero voy a hacer la principal. Después de vuelta la hacemos. Y hay que ir a Kakariko a comprarse ropa. Creo que en Kakariko además pillas ropa ninja, tío, que eso es la shit, buena shit, ¿no? No la vas a completar igual. ¿Y si llamo al caballo? No viene hasta aquí, ¿no?
Hayoso no te ha escuchado. ¡Hayoso! Bueno, sí. Los bichos, por ejemplo, cuentan como objetos. Al final se muere. ¿Y tú, man? Qué viento tan agradable, aunque no tenga aroma sal. ¿Qué quieres decir? Apenas nos conocemos y ya hablándote de estas cosas. Aunque me acordaba de la vida junto al mar en la aldea Unaona, de la que yo procedo. Aquí en la aldea Hatelia está todo muy diferente. El olor, el paisaje, pero también soy feliz porque es el lugar donde creció mi marido y aquí trabajamos ambos. La aldea Unaona se trata del pequeño pueblo pesquero al sur de aquí en el que nací y me crié. Cuando me vine aquí el viaje fue largo. Seguí andando y tal. Por cierto, disculpa, soy Lorele y tal. Un saludo. O sea, hay otra aldea más. Ni siquiera fui a esa aldea en mis runs, gente. Ni siquiera fui. Y un can, gente. ¿Estos toros, bro? Montables. Creo que no. Igual me... Hay un can aquí. Ya estamos. Tranquilo, bro. Mira ovejas. Más bien... Si les doy... Quería sacarle la lana, bro. No estoy por donde... No estoy yendo por donde hay que ir, ¿no? Hay que ir ahí arriba. ¿Me habéis dicho que si haces así...? Mentira eso. Me habéis dicho que si silbo mientras corro, que no sé qué, pero eso es fake. Manténlo presionado y corre. Que sí, mira. Pero ves, no corre así. Troleo cara, no, ya. Gente, mucho trabajo está haciendo, ¿eh? Así. Sin más, gente. Sí que va, pero es un canteo, ¿sabes? No sé. Me recuerda en el Zelda Barquiños también. Si estabas abriendo y cerrando la vela todo el rato, ibas más rápido. A ver, vamos a ponernos aquí con la historia. Primero que todo... No te la puedo, José. Hola, buen día. Hola, bienvenido al laboratorio. ¿Tienes asuntos que tratar con el jefe? Así es. El jefe está allí al fondo. Procura no entretenerlo demasiado, está muy ocupado. ¿Qué pasa, jefe? Hola, apuesto a que nunca habías visto antes tal cantidad de libros y tal. Hemos recopilado mucha shit y tenemos mucha shit y tal. ¿Eh? Llevas... La cintura no será una piedra shaker, ¿no? La primera vez que veo una, ¿qué shit lleva puesta, bro? ¿Qué categoría? Pero si tiene el palizador, uy, el imán y tal, y esta movida, ¿no? Está guay, pero no llevas ni un solo módulo básico. Será por algún movido, qué desastre. Mi nombre es Simón, y tú eres Link, así es. Impa me lo ha contado, nos dijo que ibas a venir y tal, y bueno, que tu nombre sería Link, y qué despiste, tengo que informar a la jefa y tal. Jefa, es la piedra tal. Tenía que haberte la presentado antes. La jefa está ahí. Genial. Para mí, Bruni es un modelo a seguir y he tenido la gran fortuna de que me ayudara como solejante, aunque debería saber algo sobre ella. Bueno, no quiero asustarte, será mejor que te lo cuente ya mismo. A que no te lo esperabas, yo soy la jefa y tal, te la he jugado, super guay. Cuéntame, ¿te has sentado bien en la cámara y tal? Te veo de puta madre, ¿te acuerdas de mí, no? Sí. No suenas muy convencido, hace 100 años Ganon te dio una buena tunda cuando te enfrentaste a él. Gente, ya quito este. Por suerte allí llevaba yo para llevarte el santuario de la vida. No solo eso, también me encargué de dejarte en la cámara el regenerador. Estabas hecho una piltrafa y tal. ¿No te acuerdas de nada? No me acuerdo.
sujeto experimenta pérdida de memoria. Estoy dando la lata, ¿no? Con tanta preguntita, ¿no? Más bien. ¿Quieres que te... dejaré que te vengues? ¿Quieres preguntarme tú algo a mí? Eres una niña. Qué falta de tacto, aunque es lógico que lo preguntes. El caso es que la lié un poco con un experimento. Lo apunté todo en mi diario para dejar constancia, pero es privado. Nada de leerlo. Que lo lea, dice. Bueno, dejémonos de rollos y vayámonos al grano. Nuestro héroe despierta 100 años. Regresa a derrotar a Ganon y también para salvar a la princesa. Suponiendo que posees el coraje, claro. Recuperaré los módulos que le faltan a tu piedra, ¿de acuerdo? Sí. Divertido. Primero necesito un recado. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿De verdad creías que te iba a arreglar la piedra seca solo por tu cara bonita? Pues claro. El sujeto de la cámara regeneradora manifiesta una conducta arrogante y presuntuosa. Es igual, te explicaré en qué consiste. ¿Te has fijado en ese generador sin encender que está en el muro exterior del laboratorio? Hay que llevar una llama azul. Y entonces activa esta shit y ya estaría, ¿vale? Venga, por esa llama azul. Lo que os estaba contando hace un rato, básicamente. Necesito esta antorcha. Supongo que con la antorcha irá mejor. Vale, entonces hay que traer el fuego aquí afuera, ¿no? Aquí hay que ponerlo. Y lo hay que traer de a tomar por culo, supongo. ¿De dónde? De aquí abajo, man. Pues nada, vamos para allá. Lo de la parabela es la polla, gente. Esto ya es medio game. La espada ya se rompe, sí. Pero bueno, es la que hay. Es bastante... Creo que es bastante exigente el tema de la antorcha. Entonces hay que planificar un poco esta movida. ¿Cómo se saltaba? Supongo que no se puede escalar. Y habrá que correr a su puta madre, ¿no? Vamos a chequear esto. Tienes que ir prendiendo antorchas por el camino. O Jogo Olímpico 2021. De checkpoint en checkpoint. Tío, la música es la polla. El trayecto olímpico, gente. Entiendo que hay que subir por aquí. Creo que me he perdido. Así es. Por acá era. No lo puedo volver a recargar o algo así. Por si acaso, no sé. Mira, allí hay uno ya encendido. No vendré de aquí, ¿no? Me cago en la puta, gente. Me he perdido, qué flipas. ¿Por dónde cojones se va? ¿Por aquí? Sí, por ahí. ¡Es que se apaga! Vale, hay que ir por allá. Buenas, bro. Si te ve tranquilo en la montaña, fumen dot 20. Muchas gracias, Franco, por ese segundo mes. Así es. Estamos de pana aquí, gente, jugando un poquito de Zelda y tal. ¡Eh! Es porque está lloviendo. ¿Y ahora?
Me habéis dicho que quite la interfaz también. Cambiar el botón de salto. Intercambio los botones para saltar X y cancelarle. Ahora ya me he hecho esto. El man con más suerte de Twitch. Muchas gracias, Mr. Savage, por ese segundo mes con Tier 1. Muchas gracias, tronco. Bloquear el minimapa. Información de pantalla reducida, ¿no? ¿Así lo queréis? A ver, es que el tema del ruido me da un poco igual, pero el minimapa sí que lo echo de menos. En plan, el minimapa me hace falta. A dormir para que pase el tiempo. Pero ya no llueve, ¿no? ¿O sí? Ya no llueve. ¿Cómo lo preferís? ¿Y esta espada, no? Es shit, en verdad. Que le dé. Ah, ahora comprendo. Pero este salto es... se puede hacer. Sin minimapa. Yo casi prefiero con minimapa, gente. Más que nada por orientarme con el tema de la misión, ¿sabes? Ya os digo, el tema de... molaría que hubiese un intermedio que sea en plan solo minimapa. Porque lo del... la temperatura... bueno, la hora no está mal y el ruido me da un poco igual. Y me has quitado... o sea, he hecho bien el salto y me has jodido el este aquí. Si lo hago así, no se jode, ¿no? ¿O qué? Ahora sí que llueve, gente. Vamos a hacer eso que decís de descansar. Esto no será la posada. Hola, buen día. Bienvenido con viento. Mira, está todo chorreando, Link. Una cama normal cuesta 20 rupias. Nada, una normal, man. Por la mañana me despiertas. Te deseo un plácido descanso, igualmente. Puedes lanzar la antorcha y no se apaga. Entiendo. Gracias, Tillens, por ese Prime. Manin, te quieren invitar a Egoland. Gente, no me digáis mentiras. Que siempre estamos con la misma, gente. Hoy ha sido un buen día. It was a good day. Sigue lloviendo. Con respecto a rumores, nada de fake news, gente, en este chat. ¿Y ahora cómo hacemos? Clip o no pasó. Esa es la norma del canal. Clip o nunca pasó. Pues habrá que esperar otra vez, ¿no? No puedo esperar yo, en plan... no hay tecla de esperar, creo que sí. Había camas por ahí en las que se podía dormir, creo. Sin pagarlas. Si no, vuelvo a dormir, gente. Me pago otra. En las hogueras. Con una fogata duermes gratis y no hay tecla de esperar. Esa es la info que necesito. Muchas gracias, Lucas. Man. Lo malo es que como cojones enciendo una fogata ahora, ¿no? Está un poco complicado. Más bien se va a apagar al toque. Voy a apagarme otra noche, gente. ¿20 rupias para nada? Probablemente sean otras 20 rupias para nada, gente. Ahí van. Normal. ¿A qué hora? Por la noche.
Muchas gracias a Adri Espárrago por ese Prime. O sea, entiendo que ahora sigue lloviendo. No llueve, gente, ha sido Word. Let's go. Ahora empieza a llover. Mira, está la hoguera encendida. Let's go. Sí. Sé que esas mecánicas aplican también, igual que en el resto de celdas, en verdad. O sea, que puedes hacer en plan... Si tuviera una flecha, te acercas aquí, la flecha pilla el fuego y haces... ¡pam! Y si tienes suerte, la metes donde la tienes que meter. Pero no... Ah, mira, tío. O sea, si puedes hacer esto, ¿no? Y ahora... Joder, tengo que cambiarle la sensibilidad a esta mierda, tío. Tiene mucha caída. Esto se aplica en todos los celdas. Lo entiendo. Pero de todas formas no... Sin más. Se lo hacemos como toca y listo. Lo que sí que hay es mucho viento. ¿Ahora? Pues aquí sí que hay molino. Aquí sí que hay molino. ¿Está el pibe del molino en este juego? Es que no me paré en nada cuando lo jugué yo. Voy a chequear, ¿eh? Da igual que esté llevando la antorcha. Alta F. Ahí está la siguiente, ahí arriba. O sea que hay que subir por el monte, por aquí. Lo más llano posible y ya estaría. Let's go. ¿Ya habías jugado Breath of the Wild? Sí. Pero ya os digo, no me paré a jugarlo con mucho... Mucha energía. Fui a por la quest final. Lo tomé en plan... Espera, gente, que estoy pensando. Ah, me manda para allá. Joder, me hice un lío, tío. Hay que subir ahí arriba. ¿Lo puedo volver a pillar? Oye, hay otro, de todas formas. Eso, me le hice una speedrun, básicamente. No me paré a jugar mucho pantalla azul. No estaba mirando dónde tenía que ir ahora, tío. Están los DLCs, sí. Los dos. Skyward es de los mejores. Es el único que no jugué. Y es el que menos me atrae de todos, tío. El Skyward Sword. La verdad. Tiene así como un rollo muy... Muy feliz, ¿sabes? Y la verdad que no me atrae mucho ese rollo. Igual es juegazo, no lo he jugado. De la Wii, sí. Molaría que sacaran remake pa Switch, joder. Hay mucha controversia con el tema de... O sea, hay muchas opiniones, más bien, con el tema de los ports de Switch, ¿no? Como el de los últimos Marios en 3D. A mí me cunde porque, ya os digo, esa generación GameCube he jugado algunos porque me la pillé de segunda mano después, cuando fui un poco más mayor. Pero todos los juegos de Wii, GameCube y Wii U no los he tocado porque no he tenido las consolas. Entonces a mí, personalmente, yo aprecio los ports. Además, si son buenos ports, como el del Zelda Barquiños. ¿Qué dices? Parece que la piedra aquí empieza a reaccionar. Voy para allá. Vamos a celebrarlo como es debido. Repite conmigo, Chupi. Paso.
Si cambias de idea, ya sabes dónde estoy. Let's go. Let's go. Man. ¿Ha pasado de mí porque no he dicho Chupi? ¿Ha pasado de mí porque no he dicho Chupi? Sabía que volverías. Está todo a punto. Vamos a celebrarlo como amigo de Chupi. Chupi. Qué poco entusiasmo. Vamos a reparar la piedra seca. El bloqueo de seguridad de la piedra seca se desactiva. Haz los honores. Vale. Es porque no le he dicho Chupi, tío. Piedra seca verificada. No se han detectado ciertos módulos, cámara de fotos, enciclopedia, Iliana, álbum, bro, que tiene apps a full, ¿no? Y el Tinder no tiene. Iniciando un proceso de reparación. Si tuviera Tinder, tío, le mandaba un super like a Pai ahí de una. Muchas gracias, Centoloman42 por ese prime. Tiene hasta el Pou. Shit. Let's go. Sí, gente, el Hollow Knight también me lo... Me lo pedís bastante. Me lo tengo apuntado. Los recuerdos es esto, ¿no? Hay que ir a estos sitios. Se ha completado la reparación. Y ahora un poquito de historia, supongo. Muchas gracias, solo Berk. Ha funcionado. A ver qué nervios. Chequea. Está la cámara de fotos, la enciclopedia Iliana, el álbum. Sí, parece que están todos una cosa. ¿Por qué no probamos si funciona la cámara de fotos? Sácame una a ver qué tal queda. A ver, ¿cómo se hace esta shit? ¿Así? No. Muchas gracias, J de Giso. Aquí está. Chequeame esta. A ver, pon, saca los deditos o algo, bro. Hazte un... ¿no? Un peace sign, aunque sea un L. Qué cutre. Un palinza, bro. Chupi. Ya has hecho la foto, me ha sacado guapa. He hecho una. No te hagas de rogar y enséñame la foto. Chequéame esta foto. Me se la pone en la cara, chaval. ¿Mm? ¿Quién es esta preciosidad? Sí, soy yo. Qué despista, ha sido sin querer. Un momento, ¿te has fijado en que ya hay algunas imágenes de paisajes en el álbum? Ahora que recuerdo, la princesa Zelda me contó que usaba la cámara de fotos a menudo. Los recuerdos. Quieren que recordemos movidas. Y hay que ir a esos sitios. La pista que te dan es la foto, entonces tú tienes que delucidar qué sitio es, viendo las fotos. Delucidar, cuidado. Es algo por lo que no hace falta que te preocupes hasta que hayas visto a Impa. Podrías obtener materiales ancestrales y traérnoslos a mí o a mi colega Rodbertal. Mucha quest, ¿no? Nos harías un gran favor y a cambio te podemos dar cosas chulis y tal. Mira, muchas gracias, Mark. Mirad esta shit. ¿Cómo se hacía la pose? No se podían hacer poses aquí. Se podían hacer poses, joder. ¿Cómo se hacían las poses, gente? Mierda. Con el cursor. Joystick. ¡Eh! Demasiado entusiasmo, bro. Buena shit. ¿Tiene esto Cyberpunk? No lo tiene. Bueno, sigamos con nuestra shit. Buen catalejo, la verdad. Hostia, hay movidas ahí. Vamos a ir para arriba de todo, a ver qué hay. Por aquí, ¿no? Poco stalker esta shit. Y no me olvido de la quest del pibe este, de la novia de no sé qué, el celoso ese. El tóxico ese, gente. A ver qué hay aquí. La choza, ¿no? La habitación.
¿Te imagináis vivir en una casa así? Estaría de súper puta madre. Mira, vistas al mar, Fetén. No había un pueblo. Y tiene su plantación y tal. No quiero saber lo que es, la verdad. Después me para la policía Iliana, bro. Y yo no quiero dar explicaciones a nadie. Ojo. Cuaderno de investigación de tecnología ancestral para el diseño de un módulo antienvejecimiento. No leer bajo ningún concepto. Primera página. Día X, mes X. He comenzado a desarrollar un nuevo tal. Si todo marcha según lo previsto, lograré revertir el proceso de envejecimiento. Los guerreros que ya tenemos, jóvenes y tal. Es lore esto, básicamente. Ha encontrado la pócima de la... O sea, ha conseguido volver atrás en el tiempo. Un Son Goku clásico, ¿no? Mucho texto. Es puro lore, ¿no? ¿Queréis que lo leamos todo? ¿Termina de leer? Venga, va, terminamos de leer. Vamos a leer así. Así es como leen las personas. He comenzado tal, esto ya lo hemos leído. Siguiente página. Día X del mes X. He completado el desarrollo. Inicial. Nada más terminarlo me dispuse a añadirle a la piedra Sheikah y tal. Hostia, o sea que se puede poner la piedra Sheikah. Me ofrecí como voluntario, como sujeto y lo aplicamos 20 segundos después. Fatiga y fiebre. Sentí una tremenda sensación de somnolencia y tuve que irme a dormir. Mañana analizaré. Segundo día. Muchas gracias AFT Pancakes y a Miguel. Por eso es tier 1, gente. Segundo día tras la exposición. La sensación, ¿qué tal? Al mirarme el espejo parece que mis cabellos han crecido. Hasta alcanzar el suelo del mismo modo, las marcadas arrugas que surcaban mi piel han desaparecido. Todo apunta a que los rayos anti-envejecimiento han surgido efecto. He de admitir que no esperaba que el proceso se llevase más rápido. Pero esto sirve de algo, en plan, nos van a dar algún tipo de info. Estatura, peso, visión, no sé qué. Todo lo que sí, que se estaba haciendo más joven. Descubrimos que los resultados se correspondían con los de una mujer seca de unos 50 años. He rejuvenecido más de 70 años en cuestión de una noche. Espero que cuando me despierte, tal. Tercer día. Me desperté. Han pasado años desde la última vez que dormí así. Acudí de inmediato a mirarme en el espejo y no di crédito al ver reflejado una versión más joven. Concluyen que soy una mujer seca de unos 30 años. La edad, ¿qué tal? Había decidido... Tenía unos 80 años cuando al fin logré completar todos los mejores. Como sea, mi intención es llegar... Es legar todas estas mejores al héroe que ha de despertar en algún momento. Espero que todo... Pero de todo corazón que nos ayude a vencer a Ganon y a poner fin al cataclismo. Cuarto día. Nada más despertarme, examen físico. Esta vez mis resultados han correspondido 20 años. Tengo el mismo aspecto que cuando hace 100 años. Tenía 120. Cuando se produjo, Ganon no había dado señales de vida durante 10.000 años, pero puede que fuese porque estaba acumulando poder y toda esa furia se desató hace 100 años. Tal, lo perdimos todo. Hace 100 años me encomendaron el cuidado de Link y su cuerpo tal, Link. Fue el soldado más joven de todos y tal. Buen espadachín, siempre tuvo la esperanza de vivir y tal. Los científicos se mostraron tal. Encomendaron al joven tras la batalla y pal, qué tal. Nos dirigimos al santuario y tal. Deposité al joven con su interior con la esperanza de que sirviese de algo. Era todo cuanto podía hacer. Quinto día, mancha de color rojizo. Tras analizarla, descubrí que solo se trataba de una espinilla. O sea, se había hecho adolescente. Observo una manera distinta, no sé qué. Un análisis, al fin y al cabo tal, mi tal. La llama azul del generador deshabilitándose. Joder, ¿esto cuánto hay, tío? ¿Sexto día? Proceso de rejuvenecimiento, ha alcanzado nuevas cotas. Mi aspecto, niña de 6 años. Ya no soy capaz de alcanzar cosas. ¿Qué habrá sido del famoso espadachín al que dejé tal? Como no despierte pronto, pues la vamos a liar. Me pregunto si logrará cómo llegar aquí. Simón no va a ayudarme y con mi cuerpo infantil puedo hacer... ¡Hay más! Se quedó en los 6 años. Y que se trata de una versión inicial, se supone que revertirá el proceso. El problema es que al intentar añadir este módulo a mi piedra seca, la piedra guía dejó de funcionar. Sirvió de poco.
En estas condiciones me resulta casi imposible seguir con mi investigación. Ya está. Joder con el texto, gente. ¿Por qué estáis tristes, gente? Muchas gracias, Adri C1, por ese Prime. Poco más. A ver, hubiese molado que, yo qué sé, que nos diera pistas para ir a descubrir el rollo y que hubiese una skin de Link niño, pero leer por leer, gente, lo he intentado. Eso es todo lo que puedo ofrecer en cuanto a lectura. Que no ha sido poco. Me tienta tirarme por ahí. Pero ¿sabéis qué me apetece más? Si no te interesa, no deberías estar leyéndolo. Yo qué sé, por darle una oportunidad a la movida. ¿Cómo es la tía esta siendo? Es bueno. Mírame esta, mírame esta. Esto es la polla, tío. Y ya está. Ahora supongo que habría que llevarle la info a... al del pueblo cacarico. Hostia, me he hecho daño, que flipas. Vamos a hacer primero la quest del pibe este, ¿no? Ya que estamos. Este pibe. ¿Qué sería al lado? Ya, para volver a subir es una putada, tío. Bueno, así que pillas el poder de los Zora, tío, ya se hace más fácil subir alturas. ¿Quién ría? Respeto, debes llamarle señorita. Ya no se usa esa palabra, man. La señora Ría trabaja ahí mismo como recepcionista en la posada con viento fresco. ¿Algo más? Adiós. A la vista. Si tienes intenciones de ligar, vete a otra aldea. Que no, bro. Hola, buen día. Hostia, Ría. Buenos días. Bienvenido con viento fresco. Entiendo, pues otra vez será. ¿Le tenemos que regalar algo o qué? Le voy a regalar una manzana. Toma una manzana. No cuela, ¿no? A ver, voy a leer. ¿Podrías preguntarle a Ría acerca de qué cosas más le gustan? Igual tengo que entrar por aquí para hablar normal. Sí, ¿no? Sí. No. Entiendo, pues eso. No me deja. Está trabajando, supongo que cuando acabe de trabajar sería la movida. Ahora mismo está curring, ¿no? Acércate a ella por la derecha, eso acabo de hacer, man. Mira. ¿Puedo ayudarte con...? Ah, vale, mira. ¿Qué te gusta? Antes lo hice. ¿Qué se referirá con eso de repente? Le contestaré cualquier cosa. Pues ¿qué me gusta? Pues los grillos, por ejemplo. Mi favorito es el grillo vigoroso. La ilusión de mi vida sería vivir rodeada por 100 de ellos. Estaría bueno. O sea, no le gustan los grillos. Mejor. Entonces, ¿qué vamos a decir a este pibe que le gustan los grillos? Porque es un poco... Es un poco... ¿Qué ocurre? Un joven con aspecto de ligón. ¿Qué pasa? Se lo pregunté. En serio, le preguntaste a la propia señorita Ría qué es lo que le gusta. Tranquilo, mantén la calma para que no parezca que tienes mucho interés en saberlo. ¿Y de qué se trata? Es para contárselo al amigo de mi amigo, ya sabes. Lo de tal. 100 ejemplares de grillo vigoroso. El tipo de detalles misteriosos que son tan propios del encanto de la señora Ría. Es decir, eso me dijo también el amigo de mi amigo. No puedo dejarme llevar por el entusiasmo, se me verá el problema. Reunir 100 ejemplares de ese bicho para la persona amada no va a ser nada sencillo. Quizá tú podrías echarme una mano, sí, con 100, ¿no? Tienes pinta de haber cazado más de un insecto en tu vida. Aquí tengo, estoy delante de uno. Si consiguieras al menos unos 10, te estaría muy agradecido. El amigo de mi amigo, claro. Mucha shit. Ahí ha perdido frames el juego. Mucho grillo, bro.
Sí que le cuesta un poco a la Switch, mover este game. Igual es que la mía está un poco cascada. Gente, ¿creéis que sacarán una... Sin meterme en debates de estos de que la peña se pone muy nerviosa. ¿Creéis que sacarán una Switch Pro? Estaría guay. Switch Pro. Juega Breath of the Wild en 4K 60 frames. Buah, estaría de pinger, ¿no? Gente... Vamos a volver a... no, esto sería así. Vamos a volver a esta quest. Vuelve a Kakariko. Están atacando ese man. ¡No! Me estoy zurrando con la antorcha, tío. Listo. De nada, man, ¿eh? Hola. ¿Estás libre, man? ¿O tengo que matar a ese también? ¡Ha reventado a uno! Listo. ¡Espabilen! ¡Espabilen! ¡Hola, buen día! Además, en Kakariko hay movida. Sacará una versión Switch Lite antes. Ya hay una versión Switch Lite, ¿no? Los grillos salen. Esto me pasa por hacer caso a mi hermana y acompañarla a buscar setas. Dicen que van a anunciar la Switch Pro este mes. Estaría muy bien. La verdad, soy bastante nintendero. Pues nada. Vamos para Kakariko. Es lo suyo. Ya está confirmado. ¿Qué va? ¿Qué pasa aquí con estos pibes? ¡Buah, vaya skill, chaval! Espérate. Me voy a comer un garronaco, gente. No. ¿Veis? Es que me es más cómodo ir aquí, tío. Es más cómodo ir aquí. La hoja. Let's go. El caballo no está. Hola, buen día. Yo me veía ya criando malvas. Muchas gracias. Toma, acepta esto como regalo de gratitud. No está confirmada, ¿no? ¿Qué tendrá la Pro? En plan... ¿Podrá mover este juego Super HD? 4K. Si es así, podían haberse esperado, bro. Justo decido ahora hacerme la serie de Breath of the Wild. Haberme avisado los de Nintendo. Supuestamente la Switch Pro correrá 4K, según un leak. Estaría guay, ¿no? Una versión que no fuese portátil, ya que hay una solamente portátil y una híbrida. A ver, estos son todo conjeturas, ¿eh? Gente, no os lo toméis en serio, tal. No soy ningún experto en videojuegos, ni mucho menos. Estaría guay una versión que fuera para... ¿Sabes? Que fuera pura potencia. En plan... Que no fuese portátil. O sea, es como me lo imagino yo. Vaya skill, chaval. Y solamente para mover juegos a full HD type shit. Una azada. ¿No? Me gustaría un dock que mejore el rendimiento de la Switch. No creo que suceda. Bueno, algo así estaría guay. Algo así estaría guay. En plan, 500 pavos de consola. A ver, eso es lo malo, tío. Que serían 500 pavos de consola. De todas formas, ¿no? No creo que puedas hacer una consola portátil muy potente. Muchas gracias, Giro Yui 016. ¿Estamos yendo por donde quiero? Sí, pero no. ¿Me puedo teletransportar? Aquí no. ¿Aquí? Aquí sí, porque es lo que hemos descubierto.
¿Aquí? No, pero aquí sí. Igual me teletransporto aquí y voy hasta aquí a por el caballo, ¿no? Lo suyo. Movería bien los juegos de marca Nintendo, no así los otros juegos. De todas formas, en general la Switch, ¿no? No, o sea, la peña que compra Switch no la compra para jugar otros juegos que no sean de Nintendo, ¿no? A ver, igual es una afirmación muy arriesgada. ¿Qué pasa, bros? ¿Qué pasa, Mr. Prince? Muchas gracias. Pero un poco... Pero un poco es así, ¿no? He hecho mis clics, gente. Un poco es así, ¿no? En plan, ¿quién se compra una Nintendo para jugar al Fortnite? Algún chavalín y tal, ¿no? Rollo, bueno, pues tengo una portátil, mis viejos usan la tele del salón y, bueno, pues tengo una máquina para jugar al Fortnite. Realmente puedes jugar al Fortnite también con un móvil. Yo la Nintendo me la compro para jugar a juegos de Nintendo, tío. Hay buenas ofertas, rollo... Pues la trilogía esta de los Dark Souls, tío, está de puta madre. En plan, tres Dark Souls portátil en la Switch. Pero... Es una máquina de juegos de Nintendo. Ver a Jujalaj en el ordenador mientras juegas a él. Mientras juegas al Smash Bros. En la Switch, buena shit. Os reviento a todos al Smash, gente. Me compré la Switch para jugar al CSGO. Spelunky en Switch. A la Switch le quedan muy bien esos juegos así, en plan indies de calité, ¿no? Hollow Knight. El Goose Game lo jugué en la Switch. Que le quedan bien, le quedan bien. En plan, podrían ser juegos de Nintendo. Undertale, el Toby Fox, el que hizo Undertale, que es un chavalín, creo. O sea, no es ni mayor de edad. Bueno, igual mayor de edad sí que es, pero por ahí anda, ¿no? No pasa de los 20 años. No sé qué edad tiene exactamente. Lo ficharon en Nintendo, estaba en conversaciones con Nintendo o algo así. Alguna pick ha salido del pibe. Y la verdad es que tiene bastante Nintendo vibes ese game. No me ves yo a Sans en la Switch. Pues has sacado una skin de... O sea, no han sacado al personaje Sans en el Smash, pero sí que han sacado una skin para el Mi de Sans. Es oficial. 29. El Toby Fox tiene 29. O 19. Ya ves. Sí, lo del joseo de memes estoy al corriente. O sea, que estoy al corriente. Sé que pasa bastante. Aquí podemos invocar a Hayoso, ¿no? Hey. ¿Qué puedo hacer por Kelly? Sacar un caballo, man. Vas a sacar a Hayoso. ¿A Hayoso? A Hayoso. Vete a buscar a Hayoso. ¡Hayoso! Ah. ¿Has jugado algún Mega Man al 2? O sea, los he jugado casi todos, del 1 al 6. Pero el que más me mola es el 2. Por la música, básicamente. Let's go. ¿No registraste Epona? No, tío, me olvidé. Pensaba que no podía atravesar el cañón con Epona y la dejé atrás. Y también pensé que cada vez que usase el amiibo la podía invocar, pero no era así, una vez al día. Y también pensé que entonces esa invocación de uno al día siempre invocaría a Epona, pero no siempre invoca a Epona. Entonces alta shit. La he dejado por ahí. Porque es de... Como hace un año españoles empezando a hablar con palabras chilenas. La globalización, bro, ha llegado al mundo. Ha llegado la globalización. Veo muchos memes chilenos, tío. Mucha wea chilena. Gente, ¿alguien sabe cuándo se empieza a subir esto a YouTube? No lo sé. Normalmente no suelo tardar más de 5 días en subirlo a YouTube. ¿Qué pasa? Que ahora, como el diseño gráfico es mi pasión, pues quería currarme un poco más los diseños para las miniaturas. Para la serie principal estoy pensando que igual uso mi cara, ¿sabes? Igual, o sea, no voy a salir en plan... ¿Y pasa esto? Pero igual sí que uso mi cara, en plan... Como... Me gustan mucho las miniaturas que hace el pibe que lleva el canal de YouTube de Orzlok, por ejemplo. Entonces es como un tercio Orzlok, dos tercios el juego. Y eso me mola. O sea, dos tercios de la miniatura.
Eso me mola para la serie principal. Para otras series que sean un poco más secundarias no voy a usar mi cara porque me da palo usar mi cara, gente. Pero igual sí que... A no ser que sean los míticos vídeos de clips del Jujalag, que ahí pillo el peor momento en el que esté. Pillo mi peor momento y lo pongo. Jujalag like. Pero sí, lo iré subiendo. Es eso, me molaría darle un formato mejor a la de Jujalag. Antes de ir a hablar con ese, con la chica y con mi waifu que andará por ahí, voy a... Sí que bajan los frames aquí. Voy a mirar esa tienda de ropa. Supongo que tendrá un cartel fuera. Aquí baja muchísimo. ¿Y esas calabazas las podré josear? ¿Será esto? Sí, sí que es. Man. Hola, buen día. A la tienda de uno. Voy a vender movidas porque si no. A ver qué tienes aquí. Mira, ves cómo hay otros peinados, gente. Bienvenido a nuestra humilde sastrería Moda al Cuadrado. Te recomiendo que le eches un vistazo. Con esta prenda tus pisadas verán completamente silenciosas. Viene perlas para cazar. Lo malo es que la defensa se ve algo reducida. O sea, tienen estadísticas, en verdad. Esta es la que vendían allí ya. Es bastante mítico. Esto supongo que será la regional, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Está fetén, en verdad. Los pantalones están bastante bien. Igual un poco ajustados además, ¿no? Gente ahí marcando y tal. Pero estas pintas, bro, de samurái, me lo copeo de una. ¿Cuánto? 500. No te puedo vender... No te puedo vender. Igual puedo vender en otro lado. Y entiendo que se podrán teñir los peinados. Entonces, al yo teñir los peinados, me cambiaré el color del pelo también. Esto es la posada. Aquí se podrá vender. Muchas gracias, gente, a los que vais entrando por aquí. Hola, buen día. Oye, Itera, no estás agotada, tal. Sí, estoy... Tal. Me gustaría vender. Oye, Itera, no sé qué. Te recuerdo que no soy ninguna joven. Nadie me va a atender aquí. No puedo vender aquí. Solamente puedo comprar. A ver, aquí igual sí. Hola, buen día. Bienvenido. Y me acuerdo la última vez que un cliente se pasó por aquí. Los jóvenes de la aldea no saben cómo manejar un arco. Me alegra de verte y tal. Echa un vistazo. Quiero vender. Uf, son 600, ¿no? Algo así. Una burrada. ¿Esto cuánto es? 30. 50. A ver, lo vendería todo, en verdad. Esta no creo que la vuelva a usar. Sí. ¿Puedo vender las armas? Aquí supongo que no. 3. 8. Esto sí que lo voy a vender, tío. Me da igual no craftear cosas. Quiero esa... Esto también. Esto tiene pinta de que es... 13x3, me interesa. 1700 la full armor. Ese es un objeto único. Qué mentira, gente. Dejar de trolearme. ¿Cuánto tenemos? 131. Las manzanas las voy a vender también. Están en todos lados. Y esto lo voy a vender. Porque realmente lo voy a estar aguantando en el inventario para usarlo en el momento justo. Y nunca va a llegar ese momento justo, ¿sabes? Creo que con esto me llega para la cabeza, ¿no? ¿Cuánto era la cabeza? Estos palos están muy caros. 500. Gente, es mucha guita. No, aquí no era. Vamos a josear unas manzanas de camino. Visto lo visto. ¿Cómo 500 por un casco, bro? Vende el ópalo. A ver, a este le puedo vender. Quiero venderte algo. El ámbar igual, ¿no?
Lópalo. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Lo vendo todo, lo vendo todo. 180. Here comes the money. Let's go. Una. Venga. Ah, todo bien, todo bien. Solo pido 500 rupias. Vale, bro. Y toda mi peña va igual que yo. Siempre fresco from head to toe. Buena shit, ¿no? Facherín, gente. Me molaría ir de negro todo, en plan ninja, ¿sabes? En plan ninja. Mi nombre y tal. Ya estaría. Facherín, ¿no? Qué graficazos, en verdad. Le he subido la calidad al stream. Se debería ver mejor. El arte es la polla, o sea... Es que es... La polla, tío, Zelda. Gente, antes de entrar aquí y seguir con la quest, voy a echar un regalo. Vengo ahora. ¿Qué estáis contando, gente? Gente, cuando estaba en el baño he pensado... Y lo quiero compartir con vosotros. Es un poco... Pero está bastante guay, gente. Poder... hacer streaming de Zelda Breath of the Wild y que la peña vea esta shit. En plan, me rompe la cabeza. A veces no me doy cuenta. A veces asumo las cosas, pero... Estoy haciendo stream para 1000 personas, tío. Jugando un juego que... Hubo un momento que jugué yo solo y eso está de puta madre, gente. Muchas gracias a todos por estar aquí, de corazón. Juega en el baño. Ese clip sin más, ¿no? ¿Pasa tu código de amigo de Switch? Sí, bro, para que me stalkees lo que hago. No. Después me ves viendo, jugando a juegos otakus, gente. Jugando al One Piece shit. ¿Y qué? Después salen capturas, abren hilos en Twitter, paso, paso. Vamos a seguir con la historia, let's go. He oído que Prunia te ha tenido dando vueltas por Atelia, espero que hayas podido sacar algo a cambio. Ya está. Déjame ver. Chequéame estas. Estas fotos las tomó la princesa Zelda hace 100 años, sin duda alguna. ¡Qué cague, gente! Ha sido una donación de 1000 bits. Ha salido la alerta nueva. Estas salen muy pequeñitos los rollos, lo arreglaré. ¡Qué susto, gente! Muchas gracias por esa donación de 1000. He puesto ese sonido de alerta para los 1000, gente. Y hay otra para el de 5.000 y otra para la de 10.000. Pero sí, he puesto la alerta esa de Dross. Muchas gracias, Persa. Gente, no he dicho esto para que me donéis. O sea, muchas gracias por los 1000 bits, Apple, y por las subs y todo. Pero yo qué sé, pues cuando voy a mear se me ocurren movidas, sin más. Seguimos con esta shit. Muchas gracias, gente. Los lugares que se muestran en las fotos podrían ser clave para recuperar tus recuerdos. Deberías buscarlos para comprobarlo. Vuelve a verme cuando hayas visitado por lo menos uno de esos lugares. Hay algo que quiero darte. Recuerdos en imágenes. Let's go, ¿no? Esta quest... Es lo que comentaba antes. En plan, hostia, vaya saltico. Mierda. No. Aquí. Hay que encontrar 12 lugares. Entonces... ¿Cómo se hacía esta shit? Aquí, ¿no? Aquí. Tengo que irme al álbum. Entonces hay que ir al lugar exacto donde está... Joder, con la foto esta. Donde se han sacado estas fotos. Es muy buena excusa para recorrer el mundo, ¿sabes? En plan, es muy buena idea, rollo. Busca este sitio. Entonces es una invitación abierta a explorar el mundo. Vamos a ir a donde sea que podrían estar estos sitios. Esto es evidente. Esto es enfrente al castillo de Ganon. Antes de que fuera reventado, esto es un lado del castillo de Ganon.
esto tenemos de referencia el volador ese del pueblo de los pájaros. Y el resto ni me acuerdo. Esto será... ni idea. Ni idea. Y esta shit también, ni puta idea. Pero vamos a hacer la quest, ¿vale? Le puedes preguntar al pintor en cada sitio que está. Cierto. Y esta shit me suena de algo. Tú que has superado las pruebas y he tenido símbolos de valía, te concederé un poder. No obstante, aún no posees cuatro símbolos. Ah, esto es lo de los santuarios, vale. Se puede... O sea, cada cuatro santuarios te puede subir la vida, la estamina o no sé qué. Y te lo puedes subir ahí, básicamente, ¿no? Se trata de eso y tal. ¿Qué hacemos? Ahora tenemos todo el juego para nosotros, en plan... Hay que tomar decisiones, no hay que seguir una historia de una historia de una historia de una historia. Algo que me parece bastante aburrido. Podemos hacer lo que queramos. Así que estoy pensando... que podíamos ir a donde el pájaro, ¿sabes? Y así de paso hacíamos la historia de los pájaros. Voy a quitar esta shit. Si hacemos la historia de lo de los pájaros, me voy a teletransportar hasta aquí. Lo hacemos así. ¿Para cuándo OnlyFans de fotos sin gorra? Tienes mi Instagram, bro. ¿Está bueno el Genshin Impact? No me hagáis hablar, gente. Recomendé ir a por Medo o Ruta. Son los más easy al principio. ¿Medo quién es? El pájaro. Ruta sé que es la Zora, ¿no? Joder, vaya nombres, gente. Ruta y Zora, ¿sabes? Están ahí a una letra de hilo en Twitter. Aquí es a donde deberíamos ir. Entiendo que eso no se va a mover. Pero bueno. Allí es donde... Esa shit la hemos hecho, ¿no? Y ese puente está en una de los recuerdos. ¿No es este puente? Sí, ¿no? Este puente. O estoy flipando. Igual es este puente. Esto no hay ningún puente aquí, no sé qué estoy diciendo. Y esto es por donde decidimos no pasar con Epona. O sea, esto debería ser... Esa es la grieta, debería ser por allí. Podríamos ir a esto ya que estamos. Sí, ¿no? O sea, es por ahí abajo. Por fin llegó Breath of the Wild de Juja Leitzko. Vamos a ir a ese, que ese seguro que es por ahí. Si es curta por el Prime. Let's go. De hecho, creo que me acuerdo dónde es. Molaría también desbloquear el mapa. Ese es la montaña de la muerte, ¿no? Donde los Goron. Voy a pegar otro salto desde aquí. Que se sube del otro lado. Yup. 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 Ítem. Let's go. ¿Esto si lo lanzo o qué pasa? Explota de uno. Y se ha puesto a arder que flipas. Están cazando un jabalí. Para cuando más espelunque. Jujalarata, jujalarata, jujalarata. Muchas gracias, Floki. Por ese segundo mes con el tier 1. Supongo que... Gente. Vampiro haciendo skip. No me da la velocidad. Algún día sí suelto, en plan... jugaremos un poco de Spelunky. Por ejemplo, si... Man. Se están acercando mucho. No me mola.
He atacado de puro paniqueo. ¿Cómo era esto? Ahí. No tira mucho. Yuya la kebab. Muchas gracias, tronco, por ese segundo mes con el Prime. Voy a llevar esto. Me he acordado de grabarlo. Las alas de Kiss cuentan como objetos negros, ¿no? En plan, para teñir la ropa de negro. Contra ese no voy a hacer nada. Los templos los harás en directo. No los voy a hacer todos. Haré los suficientes como para... como para pillar la espada maestra. A ver, la pica. Es desde muy lejos. Hay como una especie de lago, ¿no? Y en el medio del lago hay una isla de piedra con una estructura y tal. ¿Es esa la estructura con el lago? No tiene altura. Ahí hay un templo, podríamos hacerlo. A ver, igual en el mapa... igual es aquí. O igual es aquí. Es que hay varios lagos, tío. Lago Navi. ¿Y estará Navi en el lago Navi? No está Navi en el lago Navi. Me parece muy cerca, ¿sabes? Para ser ahí. Pero tiene pinta de que es ahí. No me rayes, hermano. Que voy a tener que pelear, ¿no? Es lo que venís buscando un poco. Pues te voy a matar con un tenedor gigante, ¿no? Venga. Mal aim, amigo. La verdad que las alas de Kiss me interesan. Porque quería teñir todo de negro. Solamente hay para teñir en el pueblo ese. O se puede ir a otro sitio. Va a ser una serie muy larga esta, gente. Y esa shit. ¿Cómo? Estos. Por favor. Hostia, que se ha roto el arco. Arco de precisión. Bro. ¿Qué es este troleito? Se mueven como quieren, tío. ¡Ey! ¿What? Gente, soy muy malo, ¿no? ¿Están muy cerca o están...? ¿Qué cojones está pasando? No cuela. Pues, manín. No cuela tampoco, ¿no? Tremenda. Venga, tío. Arco. Muchas gracias, tronco. Por ese tier 1, por 4 meses ya. Tengo que lanzarlo desde aquí, ¿no? O sea, quiero decir, no hay otro. Que no sé si está muy cerca o está muy lejos, tío.
¡Por fin, tío! ¡No! Era la... ¡Mierda! Era la buena, tío. A ver. Me voy a quedar sin flechas, tío. Disparo muy pronto. O sea, sí, muy pronto. La última. Con la última flecha. ¿Dónde era, chungo? Let's go. Venga, nos vemos, man. Menos mal, Es la que hay. Es un videojuego, gente. No os pongáis tristes. Posta del río. Que va mi diño. Ah, subando de ti, man. Aquí me puedo invocar al caballo, ¿no? Sacar un caballo. Ah, pues sí. Vale, pero antes voy a hacer la... Voy a hacer esta shield. Destrozó ese zorro. De una, ¿no? A ver, alguno va a haber que hacer. Entonces, cuanto antes los hagamos, pues más vamos a aprovechar las ventajas de mejorar la salud o lo que sea. Les dudes. Me interesaría... He visto que también hay como unos dragones, rollo Dragon Ball. O sea, no dragones en plan dragón... Western type dragón. Dragones en plan japoneses. Y creo que son asesinables. Y a mí cualquier movida que sea asesinable... Pues me interesa asesinarlo, la verdad. He visto un cofre aquí. Let's go. ¿Qué consiste esto? Entiendo que hay que usar este poder. Vale, es básicamente subir hasta allá y pillar... Joder. Y pillar este ítem para hacernos un puente, ¿no? O sea, es cuestión de... echarle paciencia, esto sí. Si pillo el de abajo, bro. Ah, te bañaste. De hecho, puedo trepar, así que tampoco me llegará con más. Listo. Puedes hacer el bomb launch y saltar de todo el santuario. Pero da tanta altura, o sea, pegarte un bombazo encima. ¿Y ahora esto, bro? Ah, vale, esto también tiene como para trepar, ¿no? Hay que montar la misma estructura ya. A ver, lo intentaría, pero ahora ya he llegado demasiado lejos y no me quiero matar de un bombazo, ¿sabes? Entiendo que el bombazo me deja un toque de vida. Igual lo suyo es montar la estructura aquí contra la pared esta. ¿No? ¿Algo así? Shit. ¿Algo así, man? A cola. ¿Para qué coño he subido a la otra? Porque entiendo que necesitaba esta.
Sí, ¿no? Lo necesitaba. Al toque. Esto es lo que hay que hacer. Let's go. Igual te mata con tres corazones, pero los speedrunners usaban las bombas cuando estaban en la parabela para salir disparados y volar más lejos. No sé muchos speedrun tricks. O sea, no sé ningún speedrun trick. Se puede intentar hacer el de... o sea, lo de tirar las rocas y subirte a la roca justo antes, pero creo que lo han parcheado o algo así. Front flip en 10 minutos se tiene pillado. Tengo que chequear ese shit. Necesitas un huevo de corazones para la espada maestra, así que deberías... Sí. Los que vayamos viendo los iremos haciendo, los que toquen de camino. Ya sé que me he saltado alguno ya, pero... con la calmita, gente. Y... y en esta zona del mapa... molaría... desbloquear el mapa también, pero creo que está un poco lejos. Está allí, de hecho. Vamos a buscar el remember ese. Vamos a sacar el caballo, que así nos ahorra bastante tiempo. Amigo mejalloso. Que sigue, man. Let's go. Esa animación, la animación para subirse al caballo está de puta madre, ¿no? Era una estructura en un lago. Ahora que es de noche no se va a ver una mierda, pero bueno. El cañón es ese de ahí, en esa montaña. Esa estructura no es, por aquí hemos estado, de hecho. Esto sí que me parece muy cerca, tío. Esto sí que me parece muy cerca. A ver ese mapa. Esta es una de las posibles estructuras. Y esta me parece muy cerca. De todas formas, lo vamos a ir a mirar, a ver que no sea eso. Mierda, quería coger la manzana. Bro. Tronco. Let's go. De hecho es la torre, ¿no? No es la torre, ¿no? Es esto, esto no es. La foto es esta. Esta. Es muy lejos, en realidad. Es muy, muy, muy lejos. No es aquí ni de coña. Mira el tamaño de la montaña. Bueno, podría serlo, en verdad, ¿no? No, no podría serlo. Es muy cerca. Pero sin duda es en esta dirección. Entonces voy a tirar para allá. Muchas gracias, Marquecho, por ese prime. Son 120 santuarios en total, sí, pero creo que para levantar la espada, que tienes que invertirlos casi todos en vida, son como 20, ¿no? O sea, no sé cuántas mejoras te tienes que meter, pero supongo que serán unas... O sea, necesitas... No sé cuántos corazones, son muchas barras de corazones. Te da poco, gente. Ese cofre, sin más, tío. Sin más. Estoy mirando el tamaño de la montaña. Lo malo de aquí es que no tenemos el mapa. Molaría. Molaría tenerlo. ¿Cómo vas, mami? Muchas gracias, Takatari. Vamos tirando, bro. Estoy todo contento de poder jugar a esto, en verdad. Y que os guste, tío.
juego un poco lento, no lo voy a negar. Allí está la torre de control. Podríamos pillarla, en verdad. Pero tiene pinta de que es en este lago ya. ¿O qué? Siempre está la mítica de mirar el sitio en Google, pero no lo voy a hacer. Tampoco nos hemos alejado tanto, ¿no? Lo malo es que sea de noche, tío. Muchas gracias, Meruanes, por ese brain. Aquí hay más caballos. Tío, la torre está ahí. Igual vamos a por ella, ¿o qué? No está muy lejos. De una, ¿no? Me dio la sensación de ver allí. Pero es una estructura en plan... Sí, vamos a pillar eso. No, no es del otro lado de la montaña. Me suena que es por aquí. Vamos a pillar el mapa ese y con el mapa, mira, es este tipo de estructura. Y con esa shit deberíamos tener ya... Ahí hay un guardián de esos. Lo voy a evitar. Hostia, no lo podemos evitar, en verdad. Gente. Falta shit. Se pueden joder, ¿no? Entiendo, a flechazos. Mierda. Mis click, que flipas. Hay que hacer parry, sí. Voy a intentar hacerle un parry. ¿Ya te pasaste el juego? Sí, me lo pasé cuando salió. Y después lo toqué para el DLC. Y poco más, la verdad. Lo hacemos así. Voy a ir bien equipado. No tengo armas para ir bien equipado. A ver. Casi, tío. Let's go. Es a dos parries, ¿no? Mierda, joder. Me va a matar. Por lo menos se la ha esquivado, creo. Eso no es tan fácil, tío. Puedo volver a intentarlo, pero... Pero no parece ser tan fácil. A ver si tenemos el equipo, por lo menos. Que corra. Justo al VIP. Entiendo que el drop también tiene que ser muy jugoso. Me lié con los controles. Tengo pillado el parry. Lo mato, gente. Me la llevas, man. Thank you.
Easy. Buen loot, gente. Let's go. Manin. Hayosu, tira, man. Vente, anda, vente. No confiabas en mí. Let's go. Easy, ¿no, gente? Olé, el cangrejo. ¿El cangrejo? Y se quiela el cangrejo. Hay otro allí. Joder, más. Me atacarán, tío. Lo que me da miedo ahora es que empiece a subir y me pillen, ¿sabes? Eso no me mola. Entonces me voy a deshacer de ellos. Creo que ya tengo el rollo pillado. Joder, si le tengo el rollo pillado, chaval. Estamos hablando del Yuji. No estamos hablando de cualquier otro jugador de videojuegos. Estamos hablando de Yuji. Fácil. Y es subir y ya está. Igual el problema de esto es eso, que hay más guardianes. Voy a matar ese de ahí también. El loot nos estamos hinchando, ¿no? Nos estamos hinchando que flipas. Me tenéis que ayudar, gente, con el tema de... Espera, que no lo puedo tarjetear. Si no lo tarjeteo, no estoy tranquilo. Ahí está el pájaro ese ahí detrás. Muy pronto. No tenía en cuenta la distancia, tío. Vale, vale, vale. Todo bien, todo bien, todo bien. Me tenéis que ayudar con lo del crafteo, tío. Creo que no te da para subir. No hay descanso en medio, creo. Nah. ¿Otra vez? Sí que hay. Hay uno, dos, tres. Hay que ir haciendo la... la giradilla, ¿no? De todas formas, lo primero que me subí fue... No sabía que Seto Engano era Gamer XDDD. Muchas gracias por esos dos pounds, Paul. Se tan gana. Es un poco más tarde, tío. Es... Vale, vale. Me estoy rayando mucho con esta shit. Sí, eso puedo subir sin más, pero es... me molaría que no. Mira que me han comparado con raperos, pero con Se tan gana, tío. Nunca. Una armadura bien fetén con los materiales en una aldea parecida a la que encendía, entonces viejo, ¿no? Entonces no vendo estas cosas, ¿no? A no ser que veamos una arma bien suave. Prefiero quizá acercarme porque esa medida, esa distancia sí que la tengo bastante bien medida. Lanza oxidada. Voy a guardar, gente. No vaya a ser. La corta distancia la tengo medida. La larga ya es un poco más chungo. Espérate que aquí... Ópalo y tal. Esta creo que también. ¡Tío, le he dado! Sí, sí, vamos a ir a la de los pájaros primero. Quería mirar ese recuerdo. Quería primero, antes que nada, quería desbloquear el mapa para ver dónde... No es Manins. Para ver dónde está el recuerdo. Es que esta distancia tan lejos, tío.
es bastante tricky. Voy a intentarlo. Y una vez pille el recuerdo, voy a ir yendo hacia la zona de los pájaros porque es el recuerdo más cercano. O sea, hay una de estas fotos que es, evidentemente está hecha... ¿Dónde está? Esta está bastante cerca del pájaro ese. Pues es lo suyo, ¿no? Y nada, hora de pana, subir por ahí. Estaba pensando, tío, este juego está diseñado para que sea largo. No es un juego largo. Es un juego que está diseñado para que sea largo. Y no solamente está diseñado para que sea largo. Está también diseñado para que sea corto. Y eso está muy bien. En plan, lo puedes jugar como tú quieras. Modo speedrun, modo no speedrun, modo chill, modo historia, modo cual. Y eso es lo que buscas en un videogame, que se adapte a ti. Eso es, no, sobre todo ahora, tío, que hay 1000 videogames. Me parece bastante loable, la verdad. Es lo que más aprecio de estos games, porque por lo general Zelda y los juegos de Nintendo, muchos otros juegos también, pero bueno, pues como soy nintendero, gente, y crecí jugando estos juegos, pues son los juegos que uso de ejemplo. Juja la rata manin, 3 meses juntos, me flipan tus vida y tus streams. Y los streamers que nos haces descubrirá caro paca, el def el bertito. Sigue ese rey rato. Muchas gracias, tronco. Me apareció el comment y ese premio. Y eso, tú puedes superar los niveles, de, digamos, las pantallas, ¿no? Por llamarlo así de forma tal. Las pantallas de este game, de los juegos de Zelda en general, de muchas formas. Pues hay alguna que igual tienes que ir por un pasadizo no sé qué de tal. Pero si la ves venir y ves que hay una antorcha al final del nivel, le metes un gancho a la antorcha y ya te mueves hacia el final del nivel. O sea, hay varias formas. No hay una forma única de superar cada pantalla. Y ahora, aparte de eso, que también lo pasaba en los juegos anteriores, no solamente hay una forma de jugar al juego, incluso de superar el juego, también se aplica a eso mismo. Y eso mola, tío. Sin más, es un razonamiento bastante básico, pero yo qué sé. Eso, por ejemplo, hay otros juegos en los que no lo veo. Muchas gracias, Mr. Draco Reborn, Mono muy simpático, Zakatarik, Maruanes, Hasfur, gente. Muchas gracias. Let's go. Ya, yeah, Andres. ¿En cuánto tiempo crees que quede este Zelda chopedito para el canal? Lástima que en Breath of the Wild no haya gancho, más bien. No sé, pero sí que me lo voy a tomar con mucha calma. De hecho, es eso, voy a intentar compaginarlo con, lo estoy repitiendo mucho, con Lolillo y algún otro juego así suelto y más movidas para el Yuya Lab. Entonces, si por lo que sea vemos que el Breath of the Wild me lo estoy tomando con mucha calma, hago una chopeación de otro juego primero, paso relaj, del Lolillo, por ejemplo, y sale la de Breath of the Wild. A ver cuántas horas. No me quiero anticipar a nada, pero quiero jugarlo con calma. Tiene pinta de que eso, aquí o por aquí, ¿no? Así que estoy hablando de esta imagen. Es, o sea, tiene pinta de que es aquí. Que flipas. De hecho, aquí. Lo voy a marcar. O aquí. ¿Dónde está esto? Ahí no es.
Detrás de esa colina, supuestamente. De esta colina, ¿no? Aquí. Por acá. ¿Vamos para allá o qué? Podemos ir en el pony, en verdad. Enjayoso. ¿Gente? ¡Ojo! ¡Let's go, chaval! Buena shit. Estas son el tipo de cosas, tío, que marcan... Son los detallitos, tío. En otros juegos, pues igual... ¿sabes? No tienen... No tenían pensado que sucediera eso y colisiona tu personaje, tu cuadradito con el cuadradito del tal... Y se lía que flipas. No sé por qué ha cambiado tanto la música. ¿Y ese Bambi? Ah, no es un Bambi especial. Entiendo que la música se ha puesto así porque nos estamos acercando al castillo. Hay una plazoleta por aquí. Ah, no, es la luna esta, ¿no? Lo de la luna. Link. ¿Quién es? Ten mucho cuidado. Cuando la luna se tiñe de carmesí, el poder maligno de Ganon alcanza su cenit. Las almas de monstruos que erraban por el mundo regresan a sus cuerpos. El respawneo, básicamente. Ve con sumo cuidado. Ve con sumo cuidado. Buena música. Es una cosa que me rayaba del Breath of the Wild, gente. Lo comenté en la sesión anterior. Season. A.K.A. vídeo anterior, a.K.A. stream anterior. Un momento. No hay nada aquí. A ver. Primero que todo. Lo comentaba en el vídeo anterior, que Zelda te esté llorando, o sea, sí, mal dicho, ¿no? Que te esté avisando de que está en peligro, raya un poco, tío. No hay ningún secretito ahí ni nada. Muchas gracias, Saikoba. Soy Dyset, con ese tier 1, muchas gracias, tronco, por ese tier 1. Puedes recoger las flechas que mandan los enemigos. Sí, sí, pero me da pereza. Tengo todos los DLC. Igual no es aquí. Igual no es aquí. Me extrañaría, tío. Debería ser, tío. Muchas gracias, un Worthy Zeus. Sí que es. Sí que es. Sí que puto es. ¿Está en modo experto? No, no estoy en modo experto. ¿Queréis que lo ponga? ¿Se puede poner ahora en modo experto? Yo lo jugaría normal, tío. En plan, es la experiencia original, ¿no? Allí es. Mejor así, ¿no? A ver, la pelea contra Ganon, todo el mundo, o sea, es muy fácil. Y si nos vamos a hacer lo de cada zona, lo de cada raza, lo de cada tribu, es mucho más fácil aún. Es aquí, joder. ¿Eh?
Ahí está el recuerdo. Chequéame este breakdown skill. Lo ha dicho, gente, ha dicho breakdown skill. Una bellota. Ya estaría. De una. Recordar. Di tu frase, Bart. Sí que es cierto que hay un boss de los de las tribus que me cuesta un huevo, tío. Que me pillé ahí un día que no lo daba pasado. El del el eléctrico, creo que es. Eso va a ser un poco traumático volver a ver. Pero ahora que sé hacer parries a los láseres, me acordé. Zelda es bastante desde aquí guay. Debemos dirigirnos a Ciudad Goron. Tengo que hacerle unos ajustes a la bestia divina. Olé, para que a Daru le sea más fácil controlarla. Ha conseguido moverla varias veces, pero aún le quedan cosas que aprender sobre ella. El doblaje es muy bueno, tío. Pensar que nuestros antepasados fueron capaces de crear algo así. Está muy bien mezclado. Eso significa el audio en que general. Podemos comprender este artefacto y usarlo a nuestro favor. Debo averiguar cómo utilizar las bestias divinas. Solo así podremos plantar. Le está contando su vida al Link. Y salir victoriosos. Mucho rubio, gente. Mucha gente Santa Cristina aquí. Esa espada que llevas contigo, ¿sabes manejarla bien? Capa. Dice la leyenda que en ocasiones resuena una voz en su hoja. ¿Has alcanzado a oírla? Chat pajero, ¿eh? Sí, el chat es bastante pajero. Joder, gente. Listo, hemos recordado. De todas formas, hay esta, que también no debería estar muy lejos. Y esta, que no sé dónde cojones es, pero no debería estar muy lejos también. Esta es la que estaba hablando. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a la zona de los pajarotes. Muchas gracias de Jack por esos 100 bits. Bichos, John. Los pajarotes, güey. Que es básicamente un momento. Voy a quitar. Ah, ya se han quitado las marcas solas, ¿o qué? Sí, ya se han quitado. A la roja, aquí. Así que nos vamos a hacer un viaje, Feten. Gente, ¿subís al caballo o qué? Faltan vehículos aquí, gente. Con el caballo no se puede rolear también. Refea el gameplay de San Andreas. Si no lo has visto, chequea, porque es probablemente el mejor gameplay de todos los tiempos. Vamos a ir a donde la tribu de los pájaros. Y hacer así, en plan... medio objetivos, medio tal... Ir haciendo cositas. ¿Ayudamos a esos pibes? Venga, ayudamos a esos pibes. Si ya se ayudan ellos solos, joder. Hola, buen día. Vale. Juro que le di a saltar, tío. Yo se ha procedido a la resuscripción a ver cómo lien os quiera la cenora. Urti berrión etazoro naqui. No he entendido nada. Niña Coyote, esta chica Tornado. Gran grupo de stoner vasco, gente. Chequead esa banda. Buena chip. Un saludo. Muchas gracias por ese segundo mes.
A upa, ¿no? Let's go. Chequéame esta. Madre mía, joder. Chequéamela otra vez. No tengo estamina, no tengo estamina. ¿Dónde ibas, man? Ojalá un backstabs, es lo que le falta a este juego. Un backstab, tío. Man. Madre mía. Let's go. Easy kill. No, skate kill, no. Se ha pillado los ítems, gente. Oh. Hasta luego. Bueno, por lo menos hemos farmeado aquí un poquito de armas y tal. Unos colmillos y tal. Muchas gracias, Kovics, por ese premio. A ver, Mans, ¿qué? Me ha faltado nada y medio para irme al otro barrio, agradecido. Una empanada, de puta madre. De puta madre. Buen regalo, la verdad. Si alguna vez os salvo la vida IRL, me regaláis una empanada, bro, ya estaría. Hacemos eso. Hacemos eso. Let's go. Una empanada o un kebab, lo que sea. Me vale cualquiera de los dos. Las empanadas, gente. Cuidado. Otros usos de las armas. Un gran poder. Es que esto de pensar, gente. ¿Qué poder hay que usar aquí? ¿El de las bombetas? No. Seguramente el de... Hay que mover eso de ahí arriba. La empanadica. Gente. Está fuerte este, ¿eh? Cuidado. Hostia, ese no está, nos va a atacar con el láser. Ponte de pie, tío. Tiene mucha vida, tío. ¿Puedo usar el imán en plan...? Sí. No, no me jodas. Vente pa' aquí, man. No puedo ahora. Este sí, ¿no? No, porque no pueden salir del rollo ese, mierda. Pues nada, habrá que pelear. Okay. Es que esos de un hit nos matan, tío. Tienen muchísima vida. Que sí, que están mancos y tal, pero aún así... No hay ninguna forma de... ¿Qué pasa si voy para allá? Esto es trepable. No es trepable, gente. Pero hay una shit ahí. ¿Y si los quemamos? Si se quema, cae la rueda, entonces debería lurkearlos para aquí, ¿no?
plan... Y mantenerlos por aquí. ¡Ojo! ¡Easy kill! ¿De cuándo es este juego? ¿De 2016? Para un kebab. Muchas gracias por ser por ahí, tronco. Tercer mes. ¿De cuándo es este juego, gente? ¿2017? No de 2077, ¿no? De 2017, eso es este juego. Y ya estaba haciendo estas cosas, wow, ¿no? Hostia, pedazo de arma, ¿no? Espérate. ¡50, tío! Míralo, ¿a dónde vas con esta shit? Gracias a vosotros, gente. ¿Qué tontería es esa? Muchas gracias, tronco, por ese Prime, tercer mes. Míame Mr. Blonde y tal. Ya estaría. ¿Aquí qué? ¿Hay otra arma o qué? Espada de caballero, como dice el chuso. Caballero. Let's go. Está guapo este puzzle, ¿eh, gente? Mira cómo va con la espadica ahí. Voy a sudar de llevar esta espada, gente. Me voy a llevar una de estas porque se ve bien suave y la verdad, mira. Imagínate que vas al club con esta espada. Pero ya estaría todo... ¿Quieres ponerte de pie? ¿Qué hacemos con este pibe? Supongo que con esta arma, con este arma... Ahí está, eso iba a decir, que baja más fácil. Nos estamos equipando de puta madre. Vale, vale. Con este arma sí que se puede pelear. Es que con la otra, tío, no le estamos quitando una shit. Las cosas como son. Bueno, bueno. ¿Por qué se agacha, joder? Porque estoy apretando hacia abajo el joystick. Vale. Easy. Joder, estamos hinchándonos a armas, ¿eh? Es que voy a tirar las mierdas estas, total. Let's go. Vale, ¿y ahora? Imagina que alguien con esa espada le dice... ¡Uy! ¡Estaba leyendo el chat! ¡Estaba leyendo el chat! Desde el principio no, ¿eh? Vale, 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 vale. Ahí la llevas, man. Y esto no ha servido para una shit, en verdad. Que estamos en el principio aquí, ¿o qué? What? Bueno, hay un regalito ahí, por lo menos. Voy a deshacerme de estas mierdas. Bueno, ya tengo espacio. Sudando. Esto es lo que me decís que no venda. Debe de valer una pasta, ¿no? ¿Y aquí? Eso es quemable, en verdad. Ahí hay que hacer algo. Entiendo que lo suyo es tirar una piedra para que empuje de eso, ¿no? Entonces, en primer lugar, no. Quería usar esto. Vale, esto es lo primero que hay que hacer. Sin más, ¿eh? Esto será bajable. Esto me escama que esté aquí. O sea, igual quieren que subamos por aquí, ¿no? Si no, no pondrían esta shit. Hostia. Tengo que usar el tilt control a cojones.
No puedo usar otro control. Tengo que usar el mando a cojones, el otro mando. Creo que sí, gente. Menos mal que lo tengo aquí al toque, eso sí, se tiene que encender. Este mando lo tengo reventado, gente. ¡Let's go! Me chequean esto. ¡Pam! Easy kill. Y... esto me sobra un poco, gente. En plan... sin más. Ponte, bro. Ahí estaría. ¿Qué mando estás usando? GameCube. Zelda Edition. Que es que soy... gente. Soy un puto nerd de mierda. Me lo pillé para jugar al... al Smash, joder. Vale, pues hay que ir por aquí ahora. Vale, ya se ve lo que hay que hacer ahí. What? Aquí podemos hacer esto, en verdad. La polla este juego. ¡Ojo! No entendí. Igual... ya estaría. ¿Y esto? ¡Let's go! Tío, es la polla este game. Mira que no me gustan nada los puzzles, tío. Todo lo que sea pensar... A mí me gusta jugar los juegos en plan... automatismo, ¿sabes? Estoy jugando a un juego... Es que lo hace bien esta shit. ¿Y esto qué? ¿Mal? Ah, es un activable de estos, vale. Y lo le he dado mal. ¿Mal? Sudando de ese cofre. Vamos sobradísimos, gente. No te olvides de los cofres, gente. He pillado unos cuantos, ya... sin más. No rayarse por los cofres. Era un diamante. Era un ojo de Enderman. ¿Qué Dark Souls es este? No comprendo. Es un juegardo, gente. Let's go. Vamos a ir a lo que íbamos. Gracias, Poké Rayo, por ese tier 1. O como dicen los streamers, que ya llevan un tiempo, suscripción normal. Voy a seguir la carretera, ¿no? Entiendo que hay que ir por ese risco y tal. Podríamos ir de frente, pero... ¿qué? Tarde o temprano habría que escalar y eso no me mola. Aquí hay un shitster de estos.
A ver, espera, déjame ver el mapa. Igual no era mala idea ir aquí, ¿eh? ¿Este shitster se puede pasar? No, estamos yendo mal. Esto es una calle sin salida. Este enemigo no lo voy a pelear ahora mismo. Vamos a ir para arriba. Vamos a girar. Man. Vaya. Aquí hay un... un centauro de esos. Y de paso vamos a ir a por el... a por esta shit. ¿Se puede mirar? No, hasta aquí no puedo mirar. Lo voy a marcar para tenerlo marcado. Joder, la sensibilidad de esta shit es como el de la GameCube, tal cual, tío. ¿Me copio el mando pro o qué? No. Es que para jugar un juego, tío. Si sacan la Nintendo Pro, me podías vender el... me podías incluir el mandito pro, Nintendo. En el precio. ¿Qué? Es lo suyo, ¿no? También tengo un montón de ganas de jugar Demon's Souls, tío. Si vas por los caminos, el caballo se maneja solo. De uno. Espera, que pille un camino. Centaleón, ese sí. Está guapo el mando pro, nunca... hostia, ¿es así? Se va a poner nervioso el caballo, ¿eh? Mucha peñita por aquí. Ahora no he conseguido subir. Vamos a hacer las cosas bien. Skyrim skills, el caballo. Tranqui, man. Ahí un poco de Hugo. Vamos por aquí. Horizon Zero Dawn te llama la atención, la verdad. Sí, pero no mucho. En plan, de todo ese tipo de juegos, rollo full otaku, por usar un nombre, no por definirlos. El que más me atrae de todos es Monster Hunter. ¿Cómo los podrías llamar? JRPG, J-Action RPG, no sé cómo llamarlo. No es el tipo de juego que juegue, que me gusta jugar, la verdad. Se ha notado bastante con lo de Cyberpunk. Monster Hunter parece guay. Y... no me irás a dar, ¿no, man? Más bien, corre galloso, man. Y después sí que está Horizon Zero Dawn. Tiene buena pinta, la verdad. Pero sí que no es mi tipo de game. Si juego Monster Hunter, jugaría en PC. Muchas gracias, Marcos, por ese prime. Ulti de Kaylin. Ulti de Vel'Koth, ¿no? Q de Vel'Koth. ¿Qué es la Q o la E? No, nunca he llevado Vel'Koth. No irónicamente. ¿Qué tal Final Fantasy VII? Tengo el remake por ahí, tío, pero es que me dio tanta grima el sistema de combate que no lo he vuelto a tocar. El 9 molaría jugarlo. El 9 tengo pendiente pasármelo. Raje, quité la pelea final. Y le he invertido muchas horas. A esperar a Zelda bien show, editor. Uf, va a tardar, va a tardar. Gente, ¿la peleo o qué? La peleo de una, me cago en la puta. Ven pa' aquí. ¡Ey! Un streamer llamado Juja ha llegado a tu zona. Aquí estoy. Popo. Manín. Estoy aquí. Ring.
¿Qué tal? Buenas tardes. Soy ya un pro de este video game. Yo diría... casi. Let's go. Easy kill. Hay que ir pensando en renovar... Vamos a guardar primero que todo. Hay que ir pensando en nuevas... nuevas frases, ¿no? Simple. Es mi nueva frase, gente. Simple. Es una palabra que además se define a sí misma. Simple. Ni sencillito ni nada. Simple. Es lo más simple de decir. Simple. Mi nueva frase, simple. Mi nueva palabra, simple. Simple flips. Ir a checar Simple Flips. Gente, si os gusta Mario 64 es de lo mejor que hay. Entonces se ve que va a haber que bordear el castillo. Y eso no me mola. Hostia, pues sí que va por el camino, ¿no? Pero va solo. Sí que va solo. De puta madre. Fuck, facilito, lo mejor. Es simple. Título del vídeo, molaría ponerle simple. Simple. Nada, no es muy atractivo, ¿no? Le voy a hacer una chopeada, gente. Al... uy, gente. Esto... primero que todo voy a guardar. Pero me parece que aquí toca correr, ¿eh? Hay mucha shit. Jalloso, bro. Hola, buen día. Estamos yendo bien. Sí que estamos yendo bien. Olha um streamer lá, mano, Júlio. Que tal te está parecendo eu bem outro da vida? Está parecendo de super puta madre, mano. Hay que defender a Hayosu. Muchas gracias por esos bits, bro. ¡Eh! ¿Es fake? Pues, ¿por qué está este man en medio, no? Hayosu. ¡Hayosu! ¡Gente, Hayosu! No es hora de estar jugando ahí. Gente. Corre, Hayosu. Mierda, 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 mierda. Vale. ¡Uah, le ha dado el Hayosu, tío! Shit. ¡Buah! Me cago encima, gente. Simple. Pues ahí funciona bien, ¿no? Ahí funciona bien. Y estos man sudando. Sí, sí, llamar, llamar. Buenos días. Entiendo que por aquí vamos bien. Sí, nos estamos acercando. En algún momento habría que salir de este... de este cañón también. Hay que hacerlo. Gente, creo que lo vamos a dejar aquí porque ya es bastante tarde.
Sí, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí para que el próximo día hagamos esta shit. Toca ir a la zona de los pájaros y a ver qué shit. Ha estado guay. Lo hemos dejado ahí full esquive. Hay ganas de jugar, la verdad, hay ganas. Voy a volver a guardar por si acaso. Gente, próximo cap y tal.